Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a tarde a 24. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo y la información a esta hora tiene que ver con eh, la cena de anoche de el presidente Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a solas por primera vez dos horas en Olivos y la pregunta es si ¿La dinámica entre la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández cambia o es más de lo mismo? ¿Cambia o es peor de lo mismo? Porque estamos en una situación muy delicada. Ahora voy a contar. Guzmán dejó una bomba. Una bomba desde el punto de vista de la dinámica de esta economía. Y la pregunta es... Si las definiciones que se tomaron a último momento, a las corridas, sin ningún plan elaborado el domingo a la noche, designar a Silvina Batakis como ministra de Economía, puede cambiar la dinámica en la cual va esta economía, directo a una situación peor de la que estamos viviendo, o si acelera la crisis. ¿Eh? Esa es la pregunta. A esta hora, el dólar blue está en 267 pesos. El dólar para las empresas, que es el dólar contado con liquidación, llegó a 284 pesos, ahora está alrededor de 278, 280 pesos. En una dinámica en la cual es muy complejo evitar el peor escenario, que sería una devaluación del tipo de cambio oficial que queda muy atrasado cuando se dispara la brecha cambiaria y cuando se aceleran los precios como están ocurriendo en los últimos días, porque una devaluación sin plan en este momento del tipo de cambio oficial significaría detonar todavía más la crisis, es decir, que la Argentina se vaya a un nivel inflacionario mucho mayor del 70-75% este año y que vaya a una recesión en el corto plazo, es decir, que la economía pegue en un medio de una crisis económica más profunda, la vuelta y vaya directamente a la recesión. Hago la pregunta de si cambia o no la dinámica que hemos visto en los últimos meses entre la vicepresidenta y Alberto Fernández, o es más de lo mismo lo que estamos viendo por estas horas. ¿Por qué digo más de lo mismo? Porque se reúnen anoche en la cena, en Olivos, Cristina lo va a ver Alberto Fernández, como saben, Cristina le da la veña para la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, después de que se yectó se eyectó. Es decir, yo dije, agarró el paracaídas y se tiró del avión. Martín Guzmán los deja a todos desnudos mostrando que no tenía ni plan B ni plan económico ni un acuerdo político de cómo seguir y la pobre bataki se asume en una situación de máxima incertidumbre y la pregunta es si va a tener un respaldo político de la pareja presidencial de manera claro o lo que va a ocurrir es lo de siempre donde Cristina dice que le da efectivamente el guiño a Batakis, como le había dado en su momento el guiño a Guzmán, y ve los resultados. Si dentro de 20 días, un mes, la situación empeora, nadie se hace responsable por Batakis y entramos en una dinámica mucho más peligrosa. Y más de lo mismo es lo que aparece en las crónicas de algunos periodistas que cubren muy de cerca el día a día. Del presidente Alberto Fernández y una frase que le transmite o el presidente Alberto Fernández o un colaborador muy estrecho, aquellos que están cubriendo el día a día de la Casa Rosada y de Olivos. Es la versión que sale de Alberto Fernández de lo que fue la cena de anoche. Y ojo con esto, porque si es más de lo mismo, es algo peor de lo que hemos visto hasta ahora, porque ya no hay margen de maniobra. Ahora va a contar Carlos González Prieto, bueno, cómo es esta relación, si ha cambiado algo entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Por qué digo que estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista económico? Veamos eh, cómo están los dólares ahora, a ver si podemos ver la, la primera placa para que entiendan en la situación de incertidumbre total en la cual está esta economía. Tenemos un dólar oficial que está en 126 pesos, es el dólar oficial mayorista, el dólar oficial al cual traen los dólares los exportadores y al cual el Banco Central le da dólares a los importadores para que paguen las compras al exterior. Un dólar oficial a 126 pesos que ha quedado totalmente desfasado respecto al dólar blue. Que hoy está ya en 267 pesos, esto fue esta mañana, o el dólar contado con liquidación, que es el dólar de dolarización de las empresas, que está en 280 pesos. Cuando esta brecha entre los dólares libres, el dólar blue, el de la calle, el ilegal, el negro, o el dólar al que acceden las empresas en el mercado cambiario se amplía mucho, bueno, hay un problema enorme porque la expectativa de que va a subir este dólar oficial se dispara, es la expectativa de devaluación, lo que estamos viendo en este momento. Ahora, si encima el Banco Central no tiene reservas, y desde la semana pasada a este dólar oficial lo termina poniendo como testimonial, porque no se los da a las empresas importadoras para que paguen sus importaciones, porque tiene que acumular... Reservas en el Banco Central, porque tiene que pagar 700 millones de dólares el viernes de los cupones de deuda, de la deuda en dólares reestructurada por Guzmán, porque tiene que hacer importaciones de energía importantes, de gasoil y de gas, hasta septiembre, y todavía le faltan 2.500, 3.000 millones de dólares de importaciones, y si no tiene los dólares, no las puede hacer. Entonces, se está sentando sobre los pocos dólares que tiene y no entrega este dólar a 126 pesos. Lo que ocurre es que no solamente estos dólares se ponen cada vez más calientes, sino que los precios de la economía empiezan a remarcarse de manera muy acelerada, que es lo que estamos viendo en los últimos días, donde empieza a haber aumento del 10 del 20% a partir de lo que ocurrió la semana pasada con el cierre del pago de importaciones y lo que ocurrió este fin de semana con la incertidumbre total. ¿Cómo se sale de esa dinámica? La única forma que se sale es tratando de generar confianza respecto a cuál es el camino y mostrar que esta economía no va a estar inundada de pesos que corren al dólar y que va a tener más dólares en las reservas. Pero para eso es fundamental la confianza. Y el gobierno, el fin de semana, evaluó distintas alternativas. No había un plan B en absoluto. Y lo único que hizo es cambiar un ministro de Economía, no cambió la dinámica de esta economía, tratando de empoderar a un ministro de Economía o a un nuevo gabinete que tuviera un rumbo económico definido, pero que buscara cambiar las expectativas de que en cualquier momento hay una devaluación y que Argentina va a una inflación arriba del 100%. Y en esa dinámica es muy difícil para la ministra entrante, Silvina Batakis, tratar de dar vuelta las expectativas. Y sobre todo, si las versiones siguen siendo que hay una diferencia de fondo respecto al rumbo de lo que se quiere hacer, entre el presidente de la Nación, que ratifica a través de Batakis el acuerdo con el FMI, la búsqueda de un equilibrio fiscal, Batakis recita lo que tiene que decir, lo que recitaba Guzmán, pero ahora en boca de Batakis. Y la vicepresidenta de la Nación, que lanza el salario universal y propuestas que no están dentro de lo que está en el manual de Batakis, de Guzmán y de lo que se acordó con el FMI. Esa dinámica es muy compleja, además, porque Guzmán se ejecta del gobierno cuando se le desarma la principal fuente de financiamiento que tenía el déficit fiscal, que es la deuda en pesos. Y atención con esto, porque tal vez la vicepresidenta no entiende esta dinámica, no entiende cómo termina esto si no se cambian las expectativas, pero el Banco Central está emitiendo pesos no solo ya para pagar las cuentas del fisco, es decir, el déficit fiscal para pagar parte de los salarios o las jubilaciones, sino que está emitiendo pesos para recomprar bonos en pesos en el mercado de inversores que están vendiendo esos bonos y quieren correr al dólar. Entonces el Banco Central ayer emitió 250 mil millones de pesos, un inversor del otro lado vendió su bono en pesos y corre a la brecha cambiaria, corre a los dólares libres, a los dólares de referencia para las empresas. Entonces, en síntesis, si estos dólares se siguen ampliando, este dólar de 280, que es el dólar de dolarización de las empresas, se sigue disparando inexorablemente pasa a una devaluación desordenada a una aceleración todavía mayor del nivel de precios y a un colapso económico en medio de una crisis política y social muy muy compleja entonces los riesgos son muy muy grandes y por eso salió rápidamente vamos a, a resumirlo Batakis a decir primero el equilibrio fiscal es algo que yo defiendo, dijo Batakis, fue una de las declaraciones que dio, una de las señales desesperadas para tratar de enviar una señal de tranquilidad a, las, a los mercados. Segundo, vamos a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario. Tercero, vamos a seguir con la segmentación de tarifas y el recorte de subsidios. Es decir, una Batakis que está buscando enviar alguna señal de una hoja de ruta, que es más o menos la hoja que tenía Martín Guzmán, pero supuestamente con algún aval político mayor del que tenía Martín Guzmán. Ahora la pregunta es, ¿qué? ¿Era una cuestión personal de Cristina con Guzmán? Entonces le va a dar un aval a Batakis para que siga ese rumbo, porque no se lo bancaba a Guzmán, porque decía que le había mentido y está que el otro, era una cuestión de piel con Guzmán, y ahora va a apoyar a Batakis con ese mismo rumbo que ella rechazaba y que rechaza permanentemente cuando habla de manera inconexa de distintos temas de economía o de medidas que el gobierno no tiene en su hoja de ruta. Yo creo en el equilibrio fiscal y en la liberación de las fuerzas productivas del país, dijo Silvina Batakis, en parte recitando el credo del equilibrio fiscal del FMI, en parte una frase... Recordada de Martínez de Hoz, no, de liberar las fuerzas productivas del sector privado del país. Es decir, tratando de dar, aunque no es una economista ortodoxa, es una economista heterodoxa, Batakis, que cree en la intervención del Estado, está tratando de enviar alguna señal desesperada de confianza de que no va a ser un giro en 180 grados en la política acordada con el Fondo Monetario. Y rápidamente. Vamos a cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario, uno de los puntos que dice la ministra entrante, Silvina Batakis. El segundo punto de lo que plantea es, vamos a seguir con la segmentación de tarifas y la quita de subsidios. Es uno de los puntos clave en ese acuerdo con el Fondo Monetario. Y después trata de decir lo que dicen siempre los ministros de Economía cuando ven venir... Que se les desbanda todo desde el punto de vista cambiario. Me siento muy cómoda con el dólar oficial de 126 pesos. Ahora, el gobierno está muy cómodo con el dólar oficial 126 pesos, pero no se lo da a nadie. Y como no se lo da a nadie desde la semana pasada, hay remarcaciones por toda la economía de todos los insumos o productos que vuelan a dólar. Entonces, en las últimas horas hemos visto remarcaciones del 20-30% en bienes durables, en eh, productos de de, de basar en productos de cerrajerías, de, de, de herrería, es decir, todo lo que tenga algún componente eh, importado, en todo lo que tiene que ver con aluminio, en todo lo que tiene que ver con eh, neumáticos, eh, con todo tipo de productos que tengan algún tipo de componente importado. Y dice eh, Batakis, el dólar blue es un mercado marginal, lo que dicen todos los ministros de Economía. Lo que no es marginal... Es lo que está ocurriendo con este dólar de casi 280 pesos, que es el dólar que toman como referencia las empresas. Y si el gobierno no define rápido cuál es su programación de reservas, cuál es su plan fiscal, ¿por qué el plan fiscal? Porque Argentina, es vicepresidenta, no es Brasil, no es Uruguay, no es Colombia, no es Perú, no es Bolivia, es Argentina. Y Argentina no puede hoy financiar el actual nivel de déficit fiscal. ¿Y por qué no lo puede financiar? Porque tenemos 80% o 70% de inflación y los dólares volando, los dólares libres, cosa que no ocurre en ninguna economía de Occidente, salvo en Venezuela. Entonces, si la Argentina no quiere ser Venezuela, tiene que dar una señal fuerte de que va a tratar de equilibrar sus cuentas fiscales, como dijo la ministra de Economía, Batakis, que no va a emitir y que recrea la confianza para que le puedan prestar al menos en pesos para financiar en la transición el déficit fiscal por ahí la vicepresidenta no entendió lo que pasó el fin de semana pero Guzmán se les eyecta del gobierno agarra el paracaídas y se tira del avión y se salva personalmente y va a dar charlas en Colombia y en otras universidades en los próximos meses contando cómo la miopía política de los argentinos no le permitió avanzar con lo que él quería yo he sido un crítico en muchas cosas de las que implementó del punto de vista eh, Guzmán, pero lo que hay que entender, ya Guzmán hoy no importa, es que se eyectó, los dejó solos en una situación muy, muy compleja y se eyecta cuando se le desarma la deuda en pesos, cuando se da cuenta de que en medio del zafarrancho político empiezan a venderle los bonos en pesos y hay vencimientos de bonos de deuda en pesos todos los meses. Y si eso no se puede renovar, no solamente no podés financiar el déficit fiscal, sino que se te dispara la brecha, y si te dispara la brecha tenés que devaluar, y si tenés que devaluar vas a una inflación mucho mayor de la que estamos viendo y la economía se cae como un piano. Esa dinámica es la que hay que tratar de evitar en las próximas semanas, y la pregunta es si Batakis, que recién está viendo dónde están las cosas en el despacho y cómo era el acuerdo con el fondo, porque ella lo desconocía, estaba en un área de la Secretaría de Provincia y Ministerio del Interior que no seguía las cuentas eh, nacionales bueno, puede en muy poco tiempo encontrar un consenso político para avanzar y ratificar ese acuerdo. Están eh, Enrique Zuleta Puseiro, gracias Enrique por, por atendernos, y está Héctor Torres, que eh, fue representante argentino ante el FMI. Eh, empiezo por Zuleta. Zuleta, ¿cómo ves esta dinámica? Yo decía cena anoche, eh, Alberto Fernández, eh, Cristina, pero... Hoy las crónicas de periodistas muy cercanos al presidente, no, no quiero decir que directamente el presidente lo que le dice, que es el rey de los de récord, el presidente, pero eh, alguien muy allegado al presidente dice: no, más de lo mismo. Una cena tensa donde las diferencias, no de nombre, sino las diferencias de rumbo, se volvieron a, a exponer. ¿Cómo ves esa dinámica eh, de ahora en más con Batakis de ministra de Economía? Por la idea de que dos personas con sus características perfectamente conocidas, políticos experimentados, que conocen perfectamente el show de la política, la comunicación y el impacto de lo que hacen, monopolicen las expectativas, es una garantía de que no se ha construido confianza. Se prefiere insistir en la idea de que estamos en una pulseada y estamos debatiendo dos modelos, dos concepciones, esperen que ya vamos. Me parece que esto es subestimar efectivamente cómo están funcionando los mercados, que venía, y los mercados es la gente, no solo los mercados que conocemos financieros. Si uno mira las newsletters y las cartas de los bancos de la última semana, sobre todo el jueves, viernes, nada de lo que está ocurriendo es imprevisible. Lo que es imprevisible es el acto del de ministro de Economía que dice, los dejo, aquí está, y renuncio con un estrépito y una espectacularidad extraordinaria en el momento de la, de la conferencia. Es lo que hizo Alberto con Cristina Kirner hace algunos años, cuando también plantó ante la posibilidad de, de tener que salir del gobierno, plantó, plantó la, las cosas. Ahora, ¿qué es lo único que puede generar hoy esa confianza que es indispensable? No es una persona, un Melconiano, un Broda, una figura extraordinaria, un redrado, es un grupo. De personas que puedan garantizar lo, lo único que le da seguridad a los mercados, que es un tratamiento armónico de los cuatro eh, patas de esa mesa que se cayó el viernes pasado. El viernes se cayó porque fue cuando fue claro para el ministro de Economía de que no iba a haber ninguna posibilidad de manejar la política energética. Entonces, si el equipo que llega, que lo puede hacer el presidente y la presidenta, y se pueden poner de acuerdo, trae una acción concertada del Banco Central, de la FIP, de la Secretaría de Energía y de la mesa del ANSES, que es lo que está en clave, que está nuevamente en la letra de la carta de la semana pasada del fondo. Si la mesa del ANSES no está arriba de la mesa, no hay posibilidad de estabilizar un mercado en, en pesos. Y me parece que eso es lo que fracasó, eso es lo que vio el ministro de Economía como un abismo y eso es lo que está arriba de la mesa. Todo lo que retarde eso le complica las cosas. Batakis es una figura experimentada. Muy ducha, conoce perfectamente la administración, ha tenido una larga trayectoria de muchos años eh, precisamente en las oficinas complicadas, que son las de Secretaría de Hacienda, su Secretaría de Hacienda. Ahora, al irse el secretario de Hacienda y tener que renovar todo ese equipo, sola, con todas las características que tiene, esas características académicas iguales o superiores al ministro saliente, y además la experiencia, la capacidad y la comprensión de muchos, eso no basta. Se necesita allí una acción concertada, que vos lo has explicado en tu diagnóstico, que son cuatro o cinco patas de una mesa que está en este momento definitivamente derrumbada. Eso lo puede hacer el gobierno, tiene capacidad para hacerlo, pero requiere un gesto del presidente y la vicepresidenta de entender cómo está funcionando esta lógica de la construcción de confianza. No es una cuestión de personas, no es una cuestión de convicciones, no es una cuestión de ideas y de... Si me siento cómodo o no me siento cómodo, la primera persona del singular tiene que desaparecer en este momento. El gobierno tiene gente, la oposición también, que pueden manejar esta cuestión. Me parece que esa es la visión que tienen hoy quienes están generando la opinión de los mercados, quienes están asistiendo con preocupación lo que está ocurriendo y lo que vemos nosotros en la opinión pública en este momento. A ver, eh, lo voy a sumar a Héctor Torres. Héctor, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Yo entiendo, a ver. No, acá no importa el tema de, de, de la cuestión de, de los mercados, digamos, ¿no? la, de la idea de los operadores financieros. Esto es la economía real. Esto es, si no tenés reservas en el Banco Central y eh, no podés pagar importaciones al tipo de cambio oficial porque no tenés las reservas y se te disparan los dólares alternativos porque aquellos que tienen pesos excedentes o tienen bonos en pesos empiezan a a vender esos bonos, toman los pesos y corren al dólar, se dispara la brecha. Bueno, sabemos cómo termina esa dinámica, porque vos no podés indefinidamente tener un tipo de cambio oficial a 126, 130 pesos, y dólares libres a 280, 300 pesos o, o lo que vaya, cuanto más cierres el cepo. Y sobre todo, porque la remarcación de precios que empieza a producirse en todos los sectores de la economía, que empiezan a actuar como si se hubiese devaluado, pese a que el tipo de cambio oficial no se devaluó, se terminan comiendo toda la dinámica. Empieza a quedar cada vez más barato ese dólar oficial en términos reales y empiezan a dispararse todavía más los dólares. Es una dinámica muy, muy compleja, ya la hemos visto en la economía argentina, y que termina mal. Eh, ¿Cómo ves la posibilidad de salir de esa dinámica? Yo ahora voy a contar cuál fue la última devaluación controlada que se hizo en la Argentina, que fue en enero del 2014, en una situación totalmente distinta: de reservas, de equipos económicos, de situación, contexto político. Eh, pero esa fue la última devaluación controlada que se hizo en la Argentina y llevó a la inflación del 26 al 40%. Hoy estamos con 75% de inflación, sin contar esta aceleración. De las últimas semanas, y no sabemos qué puede pasar si llega a haber un salto del tipo de cambio oficial. ¿Vos ves que hay alguna posibilidad de que con Batakis, nueva ministra de Economía, anclar las expectativas, salir de esa dinámica? Batakis ha mostrado que quiere ya conversar en el día de hoy con el FMI, que quiere el equilibrio fiscal, ha tratado de dar algunas señales. La verdad es que la situación es muy difícil. Eh, como, es, es imposible no coincidir con todo lo que dijiste. Ahora, si lo va a poder hacer, en fin, eh, el fondo seguramente va a querer trabajar con ella, eh, el fondo no está casado con Guzmán, eh, no es que se acabó la relación con el fondo por eso, y ella está haciendo todos los ruidos correctos en este momento, que son los que eh, vos acabas de mencionar. Ahora, evidentemente, eh, viene de, 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 del barrio que viene eh, y llega en un contexto en el cual hace muy pocos días... Un vocero de la vicepresidenta dijo que se acababa la etapa de la moderación. Todo eso no ayuda, evidentemente, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que llega la etapa de la falta de moderación. Probablemente la ministra debe estar arrepentida de algunos tweets que mandó antes de ser nombrada, que evidentemente tampoco ayudan. Eh, pero yo confío en el instinto de supervivencia del peronismo particular. Eh, y como estamos tan cerca de la precipitación de una crisis más profunda que la que tenemos, eh, me doy cuenta de que está haciendo esos ruidos en este momento. El tema es si son creíbles. Y hace falta ver los hechos más allá de lo que dice. Lo que dice es más o menos correcto. ¿Quién puede diferir? Y sentir con que hace falta buscar un equilibrio fiscal. Bueno, Cristina puede diferir. Pero en todo caso, la, 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 la ministra está diciendo las cosas correctas. Yo creo que el fondo toma nota de eso el fondo está queriendo trabajar con ella, no, no va a querer romper la situación. Ahora, si eso alcanza, si hace falta, porque para, para ver qué es lo que ella hace, hace falta que tenga tiempo. En este momento, eh, toda la, la, la opinión internacional que yo percibo, y vos habrás visto los titulares y las notas del Financial Times, y, y que salen Reuters y, y Bloomberg, y todo lo demás son, son escenarios catastróficos. O sea que hay muy poco espacio para esto y yo creo que lo único que me agarro es esto. Guzmán se eyectó, como decís vos. Era un ministro sin capacidad de, tomar, de, de manejar la política económica. Más allá de que los, todos los errores que cometió, también es cierto que tenía las manos atadas y que probablemente debería haber renunciado muchísimo tiempo antes, particularmente cuando el subsecretario de Energía le dijo que no a lo que él estaba ordenando. Pero... Se quedó, se quedó el último momento, pero no tenía ningún poder, no tenía ninguna capacidad de tomar decisiones y mucho menos de hacerlas cumplir. Esta nueva ministra probablemente tenga más poder, que sea menos moderada que Guzmán, pero tenga más poder que Guzmán. En todo caso, eh, yo eh, me es difícil ser optimista, no, no, no soy optimista, no los puedo engañar, pero la verdad acaba de ser nombrada y no me quiero sumar al coro de, de, de derrotismo porque eso no ayuda creo que hay que se está haciendo cargo de una situación tremendamente difícil y yo no soy peronista pero me doy cuenta que los peronistas tienen un gran instinto de supervivencia y dudo mucho que no se den cuenta de que esta es una crisis política no es una crisis económica y si la cosa no sale eh, hay un problema institucional por delante eh, pero déjame poner un punto ahí, porque quiero abrir con Carlos González Prieto para ver qué pasó en la cena de anoche en Olivos entre Alberto Fernández y Cristina. Porque está bien lo que vos planteás, que hay una crisis política, pero creo que la crisis política no era por el nombre de Guzmán, era por el rumbo. Hay una diferencia profunda de rumbo. No sabemos bien qué es lo que quiere Cristina Fernández-Kirchner, pero está claro que quiere una agenda distinta a la agenda que había planteado Guzmán o la que plantea el acuerdo con el fondo. Porque lo expresa permanentemente. Entonces, si no se pueden poner más allá de los nombres respecto eh, un acuerdo respecto al rumbo, bueno, eh, yo decía más de lo mismo o peor de lo mismo, porque hoy el contexto es peor del que había eh, tres meses atrás o cinco meses atrás. Digamos, en ese momento tenías la expectativa, bueno, cierran con el FMI, eso cambia las expectativas, acumulan dólares de la cosecha gruesa, no acumularon nada. Eh, sí, todavía le faltan dólares para pagar la energía y está habiendo remarcaciones de precios porque cerraron directamente las importaciones, porque si no iban a una devaluación desordenada en estos días. ¿Qué sabes de la, de la reunión de Cristina, de la cena sí. eh, entre Cristina y Alberto Fernández? Estuviste hablando con eh, varios eh, personajes importantes de la órbita de Alberto Fernández. Sí, esto es importante recalcarlo, ¿no? Es del entorno de Alberto Fernández. Mira, si uno está preocupado escuchándote, cuando hablas con los funcionarios, créeme que terminás más preocupado todavía, porque algunos dicen, quizá el nombramiento de la nueva ministra de Economía, esto no, por supuesto, puede terminar hasta precipitando la crisis, es como que compra tiempo Alberto Fernández. ¿Qué pasó ayer? Fue Cristina, si vos lo comparás con lo que pasaba la semana pasada, donde directamente, o incluso con lo que pasó el sábado, que Alberto no la quería llamar a Cristina, esto lo han hecho explícito. Incluso estuvo ahí intermediando Estela de Carlotto para que Alberto la llame a Cristina. Si vos lo comparás con eso, bueno, por lo menos pudieron estar dos horas reunidos. Ahora, ¿se pusieron de acuerdo en temas centrales como que tienen que ver fundamentalmente con la política económica? Y la verdad es que los que nos dicen eh, funcionarios cercanos a Alberto Fernández es que no. Cristina sigue eh, con la tesitura que no se puede reducir el gasto en meses preelectorales, eh, también está empecinada en que los planes sociales los deben manejar los intendentes, los deben manejar los gobernadores, que los movimientos sociales deberían correrse del gobierno, y en definitiva tampoco termina de tomar una posición del todo clara respecto a lo que es el plan económico que tiene que ver con el acuerdo con el fondo. Recordemos que los diputados de Cristina votaron que no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ella dice, ok, hay que seguir con el fondo. Pero hace dos días sus diputados dijeron que no. Entonces la pregunta que se hacen, incluso en Olivos, es, que no es menor, ¿cómo va a reaccionar públicamente ahora Cristina? ¿Va a seguir bastardeando y, y petardeando la política económica de Alberto Fernández? O ahora que de alguna manera fue parte de la decisión que se terminó el domingo, bendiciendo a la ministra de Economía, se va a hacer cargo de la ministra. ¿Quién se va a hacer cargo de la política de la nueva ministra de Economía? ¿Alberto o Cristina? A ver, eh, vuelvo a, a Héctor Torres. ¿Cómo estás viendo esta dinámica? El otro tema es que no se puede subestimar la, la, la confianza en una economía. Vos podés hacer un ajuste fiscal brutal y, y parás la emisión monetaria. Y lo mismo, bueno, hay muchos pesos en esta economía. <laughs> hay muchos pesos. No es que de un día al otro, es decir, hay pesos en, lo, en los depósitos eh, a plazo fijo, hay pesos en la deuda eh, en pesos que, que está dando vuelta, que son vencimientos de 500 mil, un billón de pesos eh, eh, todos los meses. Eh, entonces, eh, si en algún momento, más allá del ajuste que hagas, eh, no reconstituís mínimamente la confianza de que hay una sostenibilidad de tu política económica, bueno, te vas a esa situación donde se te dispara la brecha cambiaria, no la podés controlar, tenés EPO, solo podés controlar el dólar oficial y terminás devaluando desordenadamente, que es como se detonan las crisis cambiarias, inflacionarias y recesivas en la Argentina. Eh, ¿Cómo estás viendo esto, Héctor, que, que decía Carlos, donde hay diferencia, Cristina sigue planteando, bueno, ¿por qué no ponen el salario básico universal? Y salió Batakis a decir, no, esto para este momento no. Claro, sería un punto, dos puntos de, de gasto adicional del PBI. ¿Y con qué lo financiás? ¿Con emisión monetaria? ¿Que se va al dólar? Es probable que Cristina esté jugando un juego político muy diferente. Es un juego político de ella. Eh, la verdad, ¿qué es lo que Cristina tiene en la cabeza? Yo no estoy en condiciones de decir. Evidentemente, no coincido nada con lo que dice y me parece que es terriblemente negativo. Eh, ahora. Eh, como vos decís, esto es un tema de confianza. Y la confianza no te la da que ella, que, el, que la nueva ministra diga vamos a seguir con el programa con el fondo. Porque en realidad el programa con el fondo, eh, el programa con el fondo, no te, no te presta confianza, el fondo te presta, creo que ya lo hablamos, el fondo te presta plata, te presta dólares. Pero la confianza es siempre un producto doméstico. Y eso depende, como vos dijiste, en la proyección de las políticas hacia el futuro. Evidentemente, cuando vos estás en un país que es un país de 24 horas, no sabés qué es lo que va a pasar en 48, es muy difícil generar confianza. Por eso es indispensable. El programa con el fondo ayuda a tener una especie de horizonte, pero hay tantos programas con el fondo, hemos tenido 22, han fracasado prácticamente todos, y ningún programa con el fondo te trae confianza por sí mismo. La confianza es si vos tenés un programa económico. Que tenés que querés cumplir, es tuyo, que tiene apoyo político y que además es sólido. Nada de todo eso hay en este momento. Lo único que hay es un programa muy light con el fondo, muy, muy blando, un éxito en todo caso, pero es muy difícil, seguramente la ministra va a querer ablandarlo. Es muy difícil ablandar lo que ya es blando. Yo, cuando hablo con gente del fondo, me dicen, eh, yo muchas veces, por supuesto, trato de decirles, miren, es un, es un disparate lo que ustedes. Eh, asumen eh, de que se va a poder concentrar el ajuste fiscal en el segundo semestre. Nadie cree en eso y ellos tampoco creen. Es una ficción. Ahora, yo les digo, ustedes tienen que ajustar los plazos. Si bien no se pueden ajustar las metas, por lo menos se tienen los plazos. Me, me dicen, esto es lo más blando que le podíamos dar. Y ahora están previendo de que efectivamente va a haber tensiones. Es difícil ablandarlo blando. Entonces, vamos a tener seguramente una tensión con el fondo, yo preveo eso, pero estoy seguro de que el fondo va a tratar de trabajar con la nueva ministra, ninguna duda. Eh, y, y los que creen que eh, eh, Guzmán tenía a, a, a Cristalina Giorgieva en el bolsillo, están, están equivocados. En realidad, el fondo trabaja con cualquiera claro, que no, claro, ver, ¿no? Sí. Eh, Está claro. Eh, Zuleta, muy breve. ¿Ves eh, alguna posibilidad de que Cristina tenga la intención.? Directamente de, de gobernar, ya sea con, con Alberto Fernández, porque hasta ahora, no, eh, por lo que hemos visto, no, no ha habido el Alberto Fernández títere. Ha habido un Alberto Fernández que ha ido para un lado, para el otro y demás, y que ha fracasado eh, constantemente en liderar eh, al espacio, en liderar a los propios. Eh, pero por algo está Cristina enojada eh, con Alberto Fernández, considera que eh, no ha hecho lo que ella quería. Eh, ha habido versiones en, en los últimos días, incluso algunos periodistas especulando con que Cristina directamente quiere hacerse el poder, decirle correte que yo me encargo. ¿Vos ves esa posibilidad? Yo me atengo a lo que uno habla con los funcionarios, con los ministros, con los políticos, con los gobernadores. Yo me muevo bastante mm. en este momento en ese ambiente y yo veo que realmente hay una situación de descomposición política de la coalición, de el futuro sea cerrado, ¿no? las elecciones se van perdiendo desde hace ocho meses por cuatro o cinco puntos, no se ve nada que pueda revertir esto, la situación económica es acuciante y es complicada, pero es en todo el mundo, no consideran estar en una situación especial, subestiman las características de la crisis argentina, los aspectos concretos, y en este momento la crítica es por los instrumentos, es una crítica por el papel que cumple aquí en el, el Banco Central, es una crítica por la relación con los mercados, es una crítica por lo que pasó con los bonos en las últimas semanas. El ministro reacciona frente a la incapacidad de poner en marcha cuestiones elementales con la Secretaría de Energía. Eh, es alguien que de alguna manera da un portazo porque dice basta. Ahora, todos son conscientes que poner en marcha un plan como el del fondo. No es complicado, nada complicado. Lo que son complicadas son las condiciones que se plantean, que estructurales. Bien. ¿Cómo se puede poner en marcha una política de estabilización sin, sin hacer reformas estructurales o intentar enfocar problemas estructurales como son los que acabo de decir? La cuestión sobre todo previsional, la cuestión, miren el proyecto en el Senado el otro día. Además es complicante porque no genera confianza porque es más de lo mismo en serio. El radicalismo, por ejemplo, no votó en contra del proyecto de la moratoria previsional, simplemente se abstuvo, quiere decir que en la oposición misma hay diferencias tan grandes. Entonces, vivimos un momento de descomposición política, pero al mismo tiempo de desconcierto frente a la incapacidad de continuar con una política de estabilización que requiere sacrificios políticos importantes, porque hay que dar señales que son las únicas que generan seguridad o certidumbre y tienen que ver con temas estructurales. Esto habla de impuestos, esto habla de sistema previsional y esto habla sobre todo de la relación con el sector privado. Zuleta, gracias, muy amable, gracias Héctor Torres. Es siempre muy interesante escucharlos. Eh, bueno, vamos con Diego Nicolás, está en este momento en 11 Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Maxi? Buenas tardes. Vos es que estamos recorriendo un poco los comercios aquí de Once, sobre todo muchos que son de indumentaria, para ver qué está pasando con los precios, porque eh, ayer era una jornada de mucha incertidumbre y hoy muchos comerciantes dijeron, tenemos que abrir y tenemos que vender, eh, no podemos darnos el lujo de estar esperando a ver qué expectativas económicas hay o cómo sigue todo. Por eso recorríamos y la mayoría de los locales han vuelto a tener precios en las vidrieras y para sorpresa de algunos son los mismos precios de la semana pasada porque dicen que la gente quizás no tiene suficiente resto como para, para poder comprar. A ver, le quiero preguntar acá a la señora que tiene un local chico en general, los comerciantes, ¿sabes Maxi? Que eh, tratan de, de no hablar, pero eh, fuera de cámara algunos comerciantes me decían que intentaron hablar con algunos de los proveedores y la mayoría de los proveedores no les está entregando mercadería y dicen que deben esperar. Entonces los comerciantes tratan de cubrirse, aumentando un poquito, un 5%, un 10%, pero según dicen eh, esto ha ahuyentado un poco a algunos clientes, entonces tienen que volver eh, a bajar esos precios y ponerlos como para poder hacer caja, sobre todo porque algunos tuvieron que pagar aguinaldo, porque tienen claro. que pagar... Obviamente, servicios a principios de mes. Y, y bueno, están en una situación un poco desconcertante en general. Eso es por lo menos el, el, el hilo conductor común que pudimos encontrar entre distintos comerciantes de la zona de 11 en la mañana de hoy. Perfecto, Diego, volvemos ahí en cualquier momento. Eh, Candelaria, actualicemos un poquito cómo fue la jura de Batakis ayer y eh, qué dijo sobre la política tarifaria y los subsidios. Bueno, te cuento, Max. Ayer estaba, te diría. Todos los sectores, todas las áreas que representan, que están dentro del frente de todos. Había cristinistas, por supuesto, albertistas, el gabinete en pleno, gobernadores. No faltaba nadie. La única ausencia que se notó fue la de Cristina Fernández de Kirchner, que no fue a la jura de la ministra. Fue un acto súper cortito, súper cortito. El presidente no dijo una sola palabra. Lo único que eligió fue, después de que fue la jura de la ministra, puso un par de tweets diciendo que había designado a Silvina Bata, que es de esta manera desinflaron desde la comunicación del gobierno toda la expectativa que tuvimos todos el fin de semana de que hubiera más cambios, algo que temprano había hecho ya el jefe de gabinete Mansur. La ministra recién asumida lo que hizo fue habló muy poquito en el patio de las palmeras en la Casa Rosada y lo único que dijo es que esto que vos remarcabas, que ella no cree que se pueda sostener eternamente el déficit fiscal que está en línea un poco con lo que decía eh, la línea de trabajo de Martín Guzmán. Y respecto de las tarifas, habló después, porque dio una entrevista en un canal de televisión más tarde, y dijo que se va a mantener la decisión en materia del cuadro tarifario. Sin embargo, ayer una de las primeras cosas que ocurrió fue que renunció el subsecretario, que era del área de Martín Guzmán, que era el encargado, ¿sabes de qué? Del famoso, de la famosa plantilla que nunca llegó a subirse a la página de Argentina Gobar, que la semana pasada contamos que todo el que quisiera mantener los subsidios iba a tener que hacer una declaración jurada. Bueno. Ese fue un poco el contrapunto de Guzmán con el presidente el sábado, porque desde Energía, a pesar de donde él tenía algunas personas Guzmán, pero los, los que manejan ahí son Darío Martínez que estaba en la jura eh, y Federico Basualdo que estaba en la jura de ayer de Silvina bataquis eh, ellos no quisieron nunca subir el formulario para que cada uno de nosotros pueda hacer el procedimiento para la quita de los subsidios o no. Entonces eso por ahora está en standby. La ministra, lo que hizo hoy. Te puedo actualizar, ya empezó las negociaciones a presentarse con las autoridades del fondo, tomó contacto después de que el fondo dio un comunicado formal, pero apoyándola y diciendo que están dispuestos a trabajar con la gestión de ella, y está sentada en el ministerio organizando absolutamente todo su gabinete porque el presidente, esto fue algo que ella dijo, le dio libertad de acción para armar su gabinete dentro de economía. Vamos a ver quiénes quedan y quiénes se van. Por ahora todavía no está claro, ni siquiera se ha definido quién va a ser la persona de... Eh, comunicación o el jefe de gabinete del Ministerio de Economía, pero el presidente le dijo a Silvina Batakis que ella puede elegir su equipo. No hay ahora, secretario de finanzas, ¿no? Hasta ahora. Hoy Argentina no tiene secretario de finanzas. No. Ni tampoco de, de energía, Hacienda. no sabemos qué va a pasar Ni de con que es la, Ni de Hacienda. Porque Rigo se fue. Y tiene que pagar eh, cupones de los Bonari y los globales en dólares, 700 millones de dólares el, el viernes, que lo tiene que pagar, la deuda reestructurada por, por Guzmán, no va a entrar en default, <laughs> sería un caos. Hiciste sí el acuerdo con el fondo, reestructuras de la deuda, y después hasta el 29 de julio, el 29 de julio hay vencimientos de 500.000 millones de deuda en pesos, eh, y eso obviamente hay que trabajarlo, porque la mitad de esa deuda está en manos privadas, 150.000 millones de pesos. Si no te refinancian, van a correr mil millones de dólares a, a los dólares libres y te amplían todavía más la, la brecha. Eh, está Víctor Palpacelli, que es de la Federación de Supermercados Independientes. Eh, Palpacelli, gracias por atendernos, muy amable. Y ahora vamos a actualizar claro. con Mariano Borovich, que ahí lo estoy viendo, eh, periodista económica, el, económico del cronista, eh, qué está pasando en este momento en la City con, con el dólar. Eh, ahora me contás, Mariano. Eh, Palpacelli, Dale, ¿qué, ¿qué está pasando con el tema del manejo de los stocks? Eh, hemos visto varias comunicaciones ahí de, de empresas fabricantes que dicen, bueno, estamos revisando, ¿no? todavía no tenemos. Eh, listados de precios, ¿Qué, ¿qué está pasando con los supermercados que obviamente compran directamente a las empresas? Bueno, eh, con esto, Maxi, quiero ser absolutamente claro. Creo que a lo mejor hacer un análisis profundo es muy prematuro por, por lo que ha pasado. Hemos eh, simplemente terminado el primer día hábil después de esto que ha pasado, después de este fin de semana, ¿no es cierto? Eh, en cuanto a las cadenas regionales, a los supermercados argentinos. Eh, en la mayoría de las cadenas eh, no ha habido comunicación de parte de la industria que no se va a entregar. En el día de ayer, los centros de distribución de prácticamente el 90% de las cadenas han recibido con normalidad, con absoluta normalidad. Eh, en el día de hoy no ha Es decir, ha con, los aumentos, perdón, con los aumentos típicos que había a principio de mes, que siempre había aumento del 5, el 7, en algunos casos del 10%, todos los meses estaban con no listado de precios. Exacto, Maxi. Eh, hemos, eh, no, ha, no ha habido todavía modificaciones, producto de que lo que estamos recibiendo ha sido pactado y comprado con anterioridad, tardes, ¿no? vale. hace 10, 15 días atrás. Eh, pero lo que te quiero ser claro con esto para dar un mensaje, no sé si de tranquilidad, pero esta es la situación que hasta el día de hoy estamos viviendo. La industria no ha cortado aún las entregas, eh, hay algunos avisos en algunas categorías de producto eh, que, que he dicho, bueno, no, te vamos a pasar condiciones y listas dentro de unos días, pero creo que es producto de la incertidumbre que hay como la tiene el comerciante minorista, la tiene el mayorista, la tiene la industria y creo que algunos están esperando a señales claras y concretas del mercado, cómo reaccionan los mercados en estos momentos, en estos momentos especiales, en esta convulsión que puede haber en los mercados. Pero quiero serte claro en esto, no ha habido aumentos masivos aún que lo sepamos. Estamos aguardando y esperamos eh, esperando que pasen las horas y los días para tener un panorama un poco más claro. Pero, serte claro en esto, no hay desabastecimiento. Y los supermercados argentinos, eh, los que forman parte de la Federación Argentina de Supermercados, de la Cámara Argentina, lo que queremos en estos momentos difíciles es, es acompañar. Eh, estamos tratando de hacer todas las gestiones posibles para que, evidentemente, se respete lo pactado en órdenes pedidas, en órdenes de compra y que el proveedor respete. Hasta ahora no ha habido eh, eh, un, un indicativo que nos lleve a pensar que la industria va a cortar absolutamente las entregas. Ahora, ahora le voy a preguntar si hay alguna diferencia entre el tema de alimentos eh, perecederos y algunos productos. Eh, no perecederos que obviamente también se venden en, en supermercados, ¿no? Que si ahí ha, ha habido en todo caso eh, algún planteo de que todavía no tienen eh, precios esta, esta semana. ¿Qué está pasando con el dólar, eh, Mariano? Es, a ver, está, se está acomodando el blue en el sentido de que está subiendo mientras el dólar bolsa baja. Eh, por primera vez tenés al blue más caro que el dólar bolsa, que es lo normal que debería haber pasado siempre, únicamente el contado con liquidación, el dólar que usan las empresas para dolarizarse en el exterior, ese sí está, es el más caro de todos. Lo que está pasando también este, es que vas a tener alguna entrada de dólares por el puré que volvió a hacerse de la gente que puede comprar los 200 dólares y revenderlos en el Blue, 10 mil pesos, es lo que se hace, ¿no? Claro, Entonces, explica, explica eso. Le, le pasó ayer al Banco Central que tuvo que vender 100 millones de dólares porque la gente en el home banking compró mucho los 200 dólares que están en 200, ¿cuánto? 218 pesos. Eh, es. Mucho más barato que el dólar blue. ¿A ¿Cuánto, cuánto lo tenés ahora el dólar blue? 267. Es, a, a ver, es, es mucha la diferencia. La brecha es mucha. Si bien es poco lo que se puede comprar a 200 dólares, este, se hacen de 10 mil pesos. Los bancos aprovecharon y ampliaron el spread. O sea, la diferencia entre la punta compradora y la vendedora que la tenían en 6 centavos pasó a 10 centavos, ¿no? Lo mismo que pasaron con las cuevas, que ampliaron mucho los precios entre la compra y la venta por la incertidumbre que hay, ¿no? Eh, a ver, lo que es importante y están mirando todos también son las intervenciones del Banco Central que está haciendo para defender la curva en pesos de los bonos SER, de los bonos atados a la inflación. Hacer... Tuvo que poner 277 mil millones de pesos. O sea, tuvo que emitir ¿no? el Banco Central este, para que esos bonos SER no bajaran mucho. Ahora, lo que sí es, que está mirando el mercado es que estos 277 mil millones de pesos que se fueron a hacer de los bonos SER en 48 horas están acreditados. Y si bien alguna parte van a ir a fondos de Money Market, otra parte seguramente irá al dólar. Con lo cual, mañana cuando van a estar acreditados esos fondos, puede haber una nueva presión en el tipo de cambio. Eso es algo este que alerta un poco este al mercado, los que dicen, puede llegar a bajar el dólar y ya está en unos niveles donde es muy difícil que baje. Venía atrasado frente a la inflación. O sea, si vos tomás un dólar de 195 en octubre con la inflación que tuviste hasta ahora, estás más o menos en el dólar que debería estar. Ahora, claro. El tema es que el Banco Central otra vez va a tener que subir la tasa de interés de plazo fijo, ¿no? Y con lo cual se te va a encarecer el crédito de vuelta. Cada vez que sube la tasa de interés de plazo fijo, se encarece la financiación con tarjeta de crédito, los préstamos personales, ¿no? Se te encarece todo. Eso seguramente cuando venden el dato este, dentro de 10 días de la inflación, los números ¿no? de la inflación de junio, que va a dar más del 5%. Y la, del julio, la de julio va a estar arriba del 6, con todos estos aumentos este, que tenés, ¿no? Eh, a ver, eh, el aumento del dólar que presiona, obviamente, sobre los precios, sobre los precios de reposición, y presiona mucho eh, la incertidumbre, ¿no? Principalmente en el empresariado, y el comercial. Mariano, eh, ¿y cómo están en este momento lo, los dólares financieros, el dólar MEPI y el dólar contado con liquidación? Eh, han bajado un poquito, ¿no? Eso este, es una buena noticia que hayan bajado, porque después el, el dólar blue sigue a esos. Eh, el dólar MEP estaba en 264 pesos, el, el contado con liquidación en 272. Ayer había llegado a, había cerrado ayer en 282 pesos. Si es, el, feriado, perdón, eh, contado eh, eh, perdón el, el contado con liquidación que digo, es el dólar de referencia de las empresas, ¿no? Eh, y si el banco central no te está vendiendo dólares para la importación. Han salido algunas empresas que son importadores grandes, tienen 400 empleados, 300 empleados, a enviarle notas a Pelle diciendo qué van a hacer con los dólares de, del Banco Central con el pago de importaciones. Si fuera tan fácil de cerrar el pago de importaciones de esta economía, ¿por qué no lo hicieron antes? No lo hicieron antes porque no querían una escalada de inflacionaria, remarcaciones adicionales y eh, no querían que se frene el nivel de actividad. Es decir, muchas empresas necesitan esos insumos o hay cadenas de, de distribución y, y de producción que necesitan esos insumos importados. Ahora, si no está vendiendo el dólar oficial, que está en 126 pesos el mayorista, el que le vendes a los importadores, y se te dispara mucho el contado con liquidación, que es el de referencia de las empresas, eh, estás en un problema grande, porque ese va a ser la referencia de precios de los importadores si no tienen dólar oficial, o un dólar que esté por ahí. Ese contado con liquidación, que es el dólar de las empresas, está en cuanto, 270... En este momento, 62 es pesos está ese dólar. Y, a ver, lo que es importante es que incluso la empresa no puede, si va al contado con liquidación, por 90 días no, no accede al, al bulk, no, con lo cual eh, están en una encrucijada en muchas. O sea, por blue tampoco lo pueden hacer. Es muy difícil. De ahí es de que muchas prefieren retener la mercadería. No, 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 pero perdóname, la... pero perdóname. Cuando hay importadores grandes y demás, dicen, bueno, usan dólares propios. Y después recargan a los precios de Que es un poco lo que dice el Banco Central El Banco Central dice, bueno, usen los dólares propios claro. eh, Si tienen que pagarlo a 180 días A 6 meses, usen los dólares propios Y después vemos cuánto le vendemos de dólares Dentro de 6 meses, a 180 pero, días Bueno, no te preocupes, van a usar los dólares propios eso, Porque, sí. porque hay dólares propios eh, Hay empresas que tienen dólares propios Pero te van a recargar precios 100% más caros Pero para eso, perdóname eh, Para eh, eso es devaluá pero, ¿no? sí. pero sí, perdóname eh, eh, el, el cargo que están haciendo Digo, Maxi, Deportivo. si vos le vas a decir a, a las empresas que importen al dólar que tienen afuera, ¿para qué tenés una, un, un dólar oficial a 127 mangos? Devalúa si ya tenés el costo en el precio cuando tienen que importar con el dólar que tienen afuera. Es ridículo. No, después vamos a contar, ¿eh? Es eh, que devaluar sin plan es suicida, porque se transmite a todos los precios de la economía. Y vamos a contar cuál fue la última devaluación controlada que se hizo. Eh, mínimamente dentro de un contexto que fue en 2014, en enero de 2014. Completa, eh, Mariano, por favor, con el tema dólar. Entonces, eh, hay arbolitos ¿Sí? en la City, ahí dando vuelta arbolitos y demás con esta movida. Recordemos que este dólar, además, eh, un dólar de 260, 270 pesos, dólar que es 30% más caro de lo que estaba hace un mes, te desarma también el ahorro en pesos, porque vos le estás pagando al ahorrista en pesos en el banco. 4%, 4,4% mensual, con la última suba de tasas. Entonces, si vos no lográs bajar esa brecha, inexorablemente tenés que subir la tasa de interés para el ahorrista en pesos remunerarlo más, porque si no, en algún momento el ahorrista en pesos dice, bueno, ¿eh, qué, ¿cuál es? Estoy perdiendo frente a la inflación, pierdo frente al dólar. Y, y ese es un eh, problema adicional. Lo que más ve el, es el dólar, el, el plus subió 12% este, en dos días, ¿no? Con lo cual es como que... Te da lo mismo que un plazo fijo en tres meses, este, la suba del dólar tan pro, tan brusca que, que has tenido ahora. Hay muchos arbolitos, este, eh, las épocas cuando ahora, los momentos donde sube mucho el dólar es cuando más trabajan. Los arbolitos en Florida, entre Mitre y Perón, en esos 100 metros, este, tenés en, en el centro, franja derecha, franja izquierda, alrededor de los piojos de diarios, por todas partes. Lo único que se escucha es la palabra cambio, cambio, pago más, pago más, pago más. Mirá, es. Infernal la cantidad de turistas brasileños, uruguayos que hay y esos son los que hacen que el blue no suba más todavía, porque obviamente nadie va a cambiar al banco, ¿no? Eso, eso y los que compran a 218 pesos, 215 pesos el dólar ahorro. Y eh, lo venden después en, el, en la calle, en el Blue, y se hacen unos manguitos. Pero claro, para. Pero sí, están esperando, claro. hoy están esperando, como está subiendo tanto el Blue, claro. todavía no, se, no no quieren hacer el puré porque pueden hacer este, un puré mayor, ¿no? Claro. Entonces, es como que están ahí aguardando a ver cuándo se estabiliza este tipo de Ahora vamos a hablar, pues la verdad que eh, un dólar de 270 pesos Argentina para el turista que viene eh, del exterior con dólares en la mano está regalada. Es decir, todo le sale muy, eh, muy barato. Eh, chico ahora, chico este chico nivel chico de dólar de ojo. 270 pesos es dólar pico de crisis de salida de convertibilidad, es el dólar de junio del 2002, cuando eh, estaba llegando la baña y se iba a Remens-Linkov, que el dólar llegó a 4, si lo traes por inflación al día de hoy, es este dólar de, de 260 pesos, es decir, es un dólar muy alto, lo que sucede es que si no dan confianza, no dan certidumbre... Bueno, hay gente que está comprando a estos valores, que es un dólar muy alto históricamente para la Argentina. Después, dólares más altos son los dólares ya de 400 pesos, los dólares de crisis total, de hiperinflación, de fines de los 80. De fines de los 80. Eh, sin embargo, muchos lo ven barato, ¿no? Porque, o sea, al te no tener la, la certidumbre de qué es lo que puede llegar a pasar, el plan económico, que ven que no hay reservas del Banco Central, que ven este, que se queda sin reservas, y a mucha gente lo, lo ve barato este tipo de cambio, ¿no? Eh, ahora, hay un gran negocio en los conserjes de los hoteles que son los que eh, ahí interceden con los arbolitos, entonces le cambian no a 270, 240 es el cambio hotel, ¿no? Cambio conserje que se hace para los turistas limítrofes. ¿no? Eh, Palpacheri, yo decía que, que, que por ahí eh, se veía más el tema de, de frenar los precios. No, no sé si, si, si querés mostrarlo, digamos, ahí había, bueno. Eh, eh, una casa de, de venta de, de productos de bazar y demás, pero también en, en varios casos, en casos de eh, papel higiénico y distintos productos que, 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 se, que se paralizaron en este momento los listados de precios, diciendo vamos a, a, a esperar para nuestros clientes, que son mayoristas o son comercios, diciéndoles vamos a esperar, no les podemos pasar los nuevos listados, queremos ver que se tranquilice un poco la situación para ver cuáles eh, cuál son los nuevos precios para poder vender. Obviamente nadie quiere descapitalizarse, todo el que tiene un stock de productos que después dependen de, del valor del dólar, eh, no quieren vender porque no saben después a cuánto van a tener que reponer stocks. Eh, si, si terminan vendiendo y después tienen que reponer a un valor más caro del que vendieron, se descapitalizan, obviamente es una pérdida y es un riesgo para, para las empresas. Eh, ¿eso, ¿Eso se está viendo en algún sector en particular, Palpacheli? Principalmente en lo que vos mencionabas, Maxi, eh, las papeleras. Las papeleras eh, son las que por ahí, esta, eh, la, la producción de, de, de papeleras está más ligado y asociado con el tema dólar. Eh, creo que han sido las que han dado señales de... Eh, no sé si de aumentos concretamente, pero si no, de decir, eh, te voy a pasar el precio, espérame, estamos, estamos en esa situación. Nuestras oficinas comerciales, las oficinas comerciales de las cadenas del supermercado, están en, en contacto permanente y bueno, están recibiendo principalmente de las papeleras el tema de alguna demora. en, en, en dar el precio actualizado nada más. En el resto no puedo decir que es lo mismo porque... No está pasando, no estamos todavía advirtiendo esto. Pero vuelvo a repetirte, eh, eh, creo que debemos ser prudentes, absolutamente todos. Más en estos momentos convulsionados, eh, creo que los comerciantes, los empresarios, el pueblo en general, eh, en estos momentos lo que trata es de, de, de cuidarse, eh, absolutamente de cuidarse. Y creo que Tomar decisiones apresuradas puede ser contraproducente. Hoy comprar demasiado, a lo mejor puede el mercado dar señales rápidamente de un reacomodamiento y después hoy estás comprando más caro de lo que eh, podés comprar mañana, ¿no es cierto? Es difícil, ya sé, que pase esto en la Argentina, pero puede suceder. Creo que hoy lo que debemos es eh, trasladarle tranquilidad al consumidor final al pueblo que, que hay que esperar, no hay que desesperarse, esperar a las señales que den en los próximos días los mercados, y bueno, y de ahí bien más tomar. El tema es que mientras o sea, la gente espera y mañana lo ve más caro. Eso es lo que está viendo desde hace cada vez este más no, días. No, Entonces, pero... se dio cuenta de que no hay que esperar más. O sea, espero, 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 es más caro, más caro, más caro. Bueno, basta. Eh, pero Basta, pero, pero el no, pero bravo, pal, 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 no. Palpacheri está mencionando, dejemos de lado el tema de, del dólar, eh, respecto a, a los productos. ¿no? Lo que pasa es que ahí, obviamente, todo el que puede estoquearse, de hecho, eh, conozco sectores que se han estoqueado cuando ahora le cierran las importaciones, pero algunos se han estoqueado de, de productos para poder seguir trabajando, incluso eh, bajo estas circunstancias, tres, cuatro meses más. Eh, el tema es que no saben qué precio ponerle a esos productos. Y, y lo, que, lo que sí por ahí dice Palpacelli, bueno, en este momento buscar estoquearse de productos. Está hablando de los comercios, ¿no? Del consumidor, que obviamente, ¿Sí? si te podés estoquear, eh, eh, obviamente de, de productos no pereceros y tenés alguna. No, no vas a equivocarte, digamos. De, de comprar cosas no pereceras, seguramente van a estar más caras eh, en el futuro. Eh, lo que sucede, no van a bajar, no hay forma de que bajen los precios en la Argentina. Siempre venimos en un ritmo inflacionario. De, del 5% mínimo, estamos viendo si hay una aceleración adicional, pero no, lo que dice Palpacheri respecto al que se estoquea comerciante, ojo que del otro lado está la demanda que en cualquier momento se viene para abajo. Entonces el riesgo, el riesgo que tienen algunos, que es la limitante hoy, es, eh, bueno, sí, me estoqueo, en vez de comprar dólares me estoqueo todo lo que puedo, que es lo que vino pasando hasta ahora, porque venía la demanda moviéndose. Pero si en algún momento se te cae la demanda porque la gente no le alcanza más eh, para llegar a, a mitad de mes o a final de mes, Exacto. bueno, hay un problema. Sí, eh, eh, comparto tu análisis porque, bueno, evidentemente también tenemos que tener en cuenta que la industria eh, no ha estado produciendo al 100%. No. En algunas categorías incluso ha estado produciendo al 50% de la, de la demanda. O sea, el comerciante en general... No está sobrestauqueado porque no, no ha podido sobre ah No tiene espalda eh, no, claro. para eso. Son, son pocos bueno, los que tienen esa capacidad. Sí, tam, sí. También quiero ser claro: hoy no hay desabastecimiento. Faltan surtidos, faltan algunos productos en sí. algunas categorías. Eh, tenemos un problema que no es de ahora y no ha sido producto de lo que pasó el fin de semana. No, 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 que ¿no? se viene arrastrando con en los el últimos aceite, meses, claro. por ejemplo. Ahora sí, sí, sí. el ver. aceite y con los derivados, un problema que lo venimos teniendo eh, con, con el nivel de producción que tienen las aceiteras ya desde hace varios meses, ¿no? Está. No es de ahora. Por eso quería dividir y separar las cosas en este sector. Está centro. claro, Palpachili, gracias. Sí, vamos a ir eh, tanteando distintos sectores. Quédate un segundo, Mariano, porque quiero que me actualices un poquito, vale. no solamente qué está pasando con el mercado cambiario con el dólar, sino cómo está actuando el Banco Central y qué está haciendo el presidente del Banco Central en este momento de Miguel Pelle. Quédate ahí conectado, por favor, Mariano. Bueno, Carlos. Sí, no hay desabastecimiento, pero hay una parálisis total en el comercio. Hoy en el sector agropecuario, por ejemplo, que es eh, donde más cómodo me muevo, no te están vendiendo alambre, querés comprar una aguada, no hay precio. Bueno, para eso son todos... Productos vinculados al dólar, directamente, al precio bueno, del dólar. Pero, ¿qué hace eh, el fabricante, qué hace el comerciante, el que tiene un corralón? Dice, bueno, esperemos un poquito. O sea, toda esta incertidumbre, que en general va a precio, es una máxima de la economía, la incertidumbre va a precio, lo que te hace, al menos en estos días, es paralizarte operaciones, pero estrepitosamente, Maxi. Ahora contame, eh, Mariano, eh, esperamos un segundito, contame, ahora vas a contar qué está haciendo Miguel Peche, el presidente del Banco Central, porque nosotros estamos contando una dinámica. En la cual eh, la ministra de economía y el presidente del banco central tienen que tratar de que no se les dispare la brecha cambiaria, es decir que esos dólares libres no se instalen ahí en 270, 260, 280 pesos y que queden ahí como piso, ¿no? Porque eso les va a generar eh, esa tensión muy fuerte sobre el dólar oficial y más problemas para acumular reservas. Y en última instancia, si eso acelera los precios, ¿eh? porque la expectativa de devaluación de que van a mover el dólar oficial se disparó, los va a llevar a devaluar de manera desordenada. Y eso es suicida hoy en la Argentina, Pues estamos con 70% de inflación. La última devaluación, a ver si podemos ver el cuadro que se hizo ordenadamente en la Argentina, más allá de que el gobierno después salió a decir que había una conspiración de Shell por detrás y de las empresas, fue la devaluación que se hizo en enero del 2014 con Juan Carlos Fábrega de presidente del Banco Central y Axel Kisilov de ministro de Economía. Esa situación es totalmente distinta a la actual. En ese momento el dólar, por favor, la placa anterior, en ese momento el dólar estaba a valores de hoy, era un dólar a 6.50 más o menos el dólar oficial, pero a valores de hoy traído por inflación para compararlo con el dólar actual, estaba en 138 pesos. Es decir, que era un dólar más alto del que tenemos hoy con el dólar oficial en 126 pesos. Había menos atraso del dólar oficial. Y después de la devaluación que se hizo en un día, en un día pasó de 6,50 a 8 pesos el dólar, en el verano, en plenas vacaciones de verano, a valores de hoy sería un dólar de 160 pesos. Este es el dólar de 160 pesos, el que dice hoy el FMI que habría que tener en la Argentina si Alberto Fernández hubiese seguido con el dólar oficial la evolución de los precios en esta economía. Alrededor de 160, 170 pesos, el dólar del dólar oficial, que hoy está en 126 pesos. Es decir, que no sería un salto astronómico como hubo en la salida de la convertibilidad. Lo que sucede es que estos saltos, este fue un salto de 15, 20% en su momento, que llevó la inflación, que estaba en 26%, en 2013 a 40% al año siguiente. Pero fue una devaluación controlada porque el Banco Central tenía 15.000 millones de dólares de reservas netas para intervenir en el mercado cambiario. Y había una brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el dólar oficial y los dólares libres, de solo el 60%. Oscilaba entre el 50 y el 60%, antes la devaluación justo era 60%, es decir, el dólar oficial estaba en 6%. Eh, 6.50 y el otro estaba, el dólar libre estaba, el blue en 10, 11 pesos. Es decir, una situación totalmente distinta, pero esto fue una devaluación controlada. Y si lo salió a decir, como le pasa a todos los políticos argentinos, no quieren pagar ningún costo político, eh, no, fue Shell que nos hizo una maniobra, la conspiración del mercado. Si Shell, si una empresa que en la Argentina no existe en términos de lo que son sus operaciones, te hace una devaluación teniendo mil millones de dólares de reserva neta en el Banco Central, eso es un zapato redondo. Pero no fue así. ¿eh? De hecho, eso es lo que dice Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central en su momento, alguien que era muy cercano a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Y explica cómo esa fue la última devaluación controlada que se hizo en la Argentina. Ahora, Hoy la situación es completamente distinta, completamente distinta. Primero, porque no tenés 15 mil millones de dólares en la reserva del banco central, sino que estás cerrando todas las importaciones para tener 4 mil millones de dólares en la reserva del banco central. Después, porque tenés una brecha cambiaria del 100% arriba del 100%, es decir, tenemos dólares blue y contado con liquidación que están 100% más caros que el dólar oficial de 126 pesos. Y tercero y más importante que tenemos una inflación que está corriendo al 70% anual. Entonces, imagínense, si esta devaluación controlada le sumó 15 puntos a la inflación y recesión en el 2014, ¿qué puede pasar si no se hace de una manera consistente, en un plan económico que recupere la confianza, un salto del tipo de cambio oficial en este escenario? Puede ser un escenario muy complejo, de una inflación que se va a un número... Muchísimo más alto del que estamos y una recesión que se precipita más rápido. Entonces, esta es la discusión que hay de fondo. ¿Y por qué hay esta discusión y por qué sale a decir la ministra de Economía? Yo estoy cómoda con este tipo de cambio oficial, porque lo que se está discutiendo en la Argentina es si vos podés dar vuelta a esta dinámica que estamos viendo en los últimos meses o si se acelera la crisis hacia ese resultado. Y para eso, bueno, hace falta muchas cosas. ¿Eh? Y, y hace falta, obviamente, dólares en el Banco Central. Ahora, los dólares al Banco Central no los vas a acumular en los próximos meses cerrando todo. Porque al cerrar todo se te dispara la inflación y eso te genera la precipitación de la disparada de las expectativas de evaluación y un círculo vicioso muy, muy complejo. Tenés que salir de eso con un programa económico que vamos a ver si Batakis está en condiciones de ponerlo sobre la mesa y encontrar un consenso político detrás de su programa económico. Mariano, ¿qué está haciendo a esta hora Miguel Peche, el presidente del Banco Central, eh, con los dólares eh, en estos niveles? ¿Está, está acelerando la, las mini devaluaciones diarias? ¿Está, ¿Qué está haciendo? ¿Está comprando? ¿Está vendiendo dólares? ¿Qué está haciendo? Sí, hoy se aceleró la, la, la devaluación, este, subió este, un peso hoy, y además lo que sí está interviniendo, no está interviniendo en el contado con liquidación, sí, hoy bajó un poquitito este dólar de las empresas, porque hubo fondos especulativos este, de Estados Unidos que aprovecharon estos precios este, como para poner una fichita ahí en, en la Argentina. Eh, eso fue lo que, lo que lo hizo bajar, pero no fue el Banco Central que estuviera interviniendo en bonos en dólares, sí está interviniendo en bonos en pesos y eso va sobre la inflación, ¿sí? porque está emitiendo mucho, o ayer sea, que emitió dos, casi 200 mil millones de pesos este, para intervenir en la curva de bonos en pesos, que claro, eh, le da salida a muchos inversores que se quieren ir de los pesos, a fondos de inversión que se quieren ir de los pesos. Pero claro, se quieren ir de los pesos y después se van al dólar, con lo cual cada vez que el Banco Central defiende, como le gusta decir a Miguel Peche, la curva de bonos en pesos, a las 48 horas que es lo que tardan en liquidar esos fondos, una gran parte se va al dólar y otra parte, en unos meses, se va a la inflación, porque está emitiendo a lo loco ¿sí? el Banco Central este para, para esto. Claro, no le queda otra alternativa. Mientras tanto, no piensa, el mensaje que le dio ayer Peche a los banqueros fue que no va a haber una devaluación, sino que van a seguir con estas micro devaluaciones, que se queden tranquilos y que van a seguir interviniendo en la curva de bonos en pesos. Ahora, eh, el mensaje para los exportadores es obviamente que no van a liquidar. Nadie va a liquidar este, con una brecha tan grande y vas a tener más subfacturación, obviamente, de importaciones y más eh, sobrefactu sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones. O sea, lo que está exportando este, Paraguay en todo lo que es agro, digo, es mucho más de lo que tiene. Te tenés cada vez... Más empresas argentinas que exportan el agro directamente desde Paraguay. Porque acuérdate que con las retenciones es un cambio de menos de 100 pesos que le dan al que liquida los dólares a este tipo de cambio. Eh, eh, nadie paga tampoco este, con tarjeta de crédito, ningún turista que viene te paga con tarjeta no, de no, crédito. No, no, no entra nada, no entra nada por ese lado. Mariano, gracias. Eh. Muy amable, como siempre, por ahí bien. está Mariano Borodich eh, periodista de eh, El Cronista. Está Guillermo Oliveto especialista en consumo, eh, director de la consultora W. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Vos venías contando, eh, había dos sociedades, una sociedad de clase media alta que, que además tiene eh, o dólares en el colchón o algunos ahorros y que venía con niveles de consumo motorizando el turismo interno, eh, la gastronomía y demás, y una sociedad... Eh, que bueno, viene siendo una franja cada vez más grande la población, no sé, más del 40 casi 50% de la población, que eh, apenas llega a fin de mes o ni siquiera, y que bueno, eh, eh, inexorablemente viene eh, con una disminución de, de consumo de productos básicos, ¿no? Leche, carne, eh, bueno, lo, lo que venimos contando, eh, pollo también. Eh, bueno, eh, ¿cómo estás viendo esa, esa dinámica eh, en medio de eh, esta nueva crisis? Si mirás el fin de semana, Maxi aceleró la dinámica. O sea, todos los que podían salieron corriendo y reventaron los shoppings, los supermercados, internet. Digamos, los argentinos son expertos en leer ventanas de oportunidad y escuchan como en la selva, ¿viste? Los tambores. Y, y se lo ven venir. Y entonces salieron corriendo a comprar todo lo que tenga dólares adentro por dos motivos, ¿no? Eh, uno, porque presumen con razón que muy rápido iba a estar más caro y dos, que incluso puede no haber a partir de las restricciones que ya se venían haciendo. Esto de alguna manera se conjuga con la idea de tengo que pasarla bien a como dé lugar, ¿no? Hay una cosa que incluso se está viendo global en el, en el verano europeo, todo más caro por la suba del costo del petróleo y demás, eh, y a la gente no le importa nada. Digamos, yo después de dos años en los cuales conviví con la peor amenaza de un ser humano, que es la muerte, eh, ahora quiero vivir. Hoy hay una pulsión de vida que está empujando favorablemente el consumo en ciertos sectores de la sociedad que tienen con qué. Hoy en la Argentina eso es más o menos un tercio de las familias. Ahora, el resto quieren lo mismo, pero no pueden lo mismo. Y tienen en ese sentido mucha frustración. Cuando vos a eso, que es una especie de, yo lo llamo, la construcción de burbujas de bienestar, ¿no? el entorno, en general, hoy lo muestran todas las encuestas. Nuestros estudios cualitativos también, la sociedad lo ve muy oscuro, muy ominoso, muy peligroso, muy amenazante. Pero dice: Bueno, ¿qué voy a hacer? Trato de pasarla bien, cada uno como pueda en su lugar. Ahora, mi pregunta es: ¿cuánto tiempo vos podés eludir, refugiándote en, en tus cosas chiquitas, en un asado con los amigos, en, en nos vamos a comer afuera, bueno, vamos tres días a la costa, lo que está pasando a tu alrededor? Y este fin de semana, Maxi, no ayuda a nada. A, a eludir eso, ¿no? En algún momento el afuera se filtra en el adentro por más que no quiera. Vos decís un sector que, que tiene eh, bueno, capacidad de ahorro o, o que eh, obviamente también sufre la inflación, pero tiene otro resto que eh, sigue con esta dinámica de revancha del consumo eh, y eh, una aceleración inflacionaria que, bueno, que deja cada vez más gente fuera del consumo. Sí, yo te diría que eh, ese sector... En el primer semestre, eso ya está totalmente verificado. Yo creo que hay que empezar a mirar, Maxi, a partir de ahora, la verdad es perogrullo, ¿no? Pero llegó el segundo semestre que se esperaba con, eh, con, con cierto temor y empezó a verificar muy rápido que ese temor era real. Entonces, cuando vos miras los números, el consumo masivo, por ejemplo, y crece 5% en el interanual. Ahora en mayo crece cero, Maxi. Eh, y si mirás. Autoservicios de la zona metropolitana, donde ahí pesa mucho el conurbano, o sea, supermercados de barrio del conurbano, donde compra fundamentalmente la base de la pirámide, cae menos 10 en mayo. Entonces, creo que cuando uno empiece a mirar los números del segundo semestre con este nivel de aceleración inflacionaria, nos vamos a empezar a encontrar con que la realidad ya no es la que tuvimos en la primera parte del año. ¿no? Entonces, es de prever que, a como están las cosas, sin que empeore, lo que viene no es mejor que lo que pasó. Vos sabés que cuando el presidente la semana pasada, atinando, digamos, a, a, a responder eh, lo que puede, dice, bueno, acá tenemos una crisis de crecimiento, por, eh, nos quedamos sin dólares por el crecimiento, eh, y lo defiende a Guzmán, tres días antes de que Guzmán le cuelgue los botines, sorpresivamente, eh, el presidente me parece que también lo que había escuchado de Guzmán es una economía que inexorablemente se va enfriando. Bueno, primero hay un tema matemático, Maxi, también para tener en cuenta. Vas a empezar a comparar contra meses que fueron mejores porque tuviste la apertura de la, de la salida de la pandemia a partir de más o menos agosto. ¿no? De nivel de consumo del segundo semestre del año pasado. Exactamente. Digamos, cuando uno, Hasta ahora estábamos comparando contra. Pues todos parece que nos olvidamos de la pandemia, ah. pero a esta altura, el año pasado, estábamos en casi lo peor de la segunda ola. Y todo cerrado y la gente no iba a los shopping porque tenía miedo. Eh, había muchas cosas que todavía no estaban en ritmo normal. A partir de agosto septiembre se entró en ritmo normal, con lo cual, cuando compares con todos esos números, ya la, la pura matemática te va a empezar a hacer más costoso mostrar buenos resultados. Pero eso, digo, desde el punto de vista técnico, cuando miras además 70% de inflación y subiendo, que habrá que ver cuál es la inflación de julio, ¿no? Los rumores de que en el online subió todo entre 20 y 30% el fin de semana, los hemos escuchado. Después habrá que verificar eso cuando aparezcan los datos. Eh, entonces, si vos vas a una inflación que ya se instala en un régimen que yo digo que para mucha gente es nuevo, ¿no? Entramos en un nuevo nivel del juego. Vos tenés 60% de la población, Maxi, y los que tienen menos de 40 años, nunca vieron ni vivieron este nivel de inflación que la última vez fue en 1991. Claro. Entonces, eh, hay que correr a una inflación de 70, 80 puntos de atrás. ¿eh? Es muy difícil. Eh, y no hay, por más paritaria trimestrales que le pongas, a la larga siempre terminás perdiendo. Entonces, alguien alguien dijo por ahí. Por el segundo semestre, te diría, son números este, que van a ser bastante peores que los del primer semestre. Está clarísimo. Eh, Guillermo, te agradezco, ¿eh? muy amable como siempre. Ahí estaba Guillermo Oliveto, especialista en consumo, director de la consultora W. Alguien dijo por ahí que el gobierno para anclar eh, su política necesita anclar la inflación. Si no ancla la inflación, se deshace políticamente. Es decir, no hay forma de de consensuar nada y de tener algún proyecto para el año que viene, pero sobre todo se le hace muy complejo la gobernabilidad en el próximo año si no logra ponerle un techo, un ancla a la inflación, que, que es el puntal. La pregunta es cómo se pone el ancla a la inflación, como dice Cristina, o, o que inventa digamos una teoría económica nueva en la Argentina. Está Pablo Gaitán, que es eh, dueño de un corralón de Ciudadela. Eh, Pablo, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Bueno, ¿qué, qué está pasando con, con la dinámica ahí en el, los materiales de la construcción? Que siempre que se dispara la, la brecha eh, cambiaria, bueno, eh, la gente vende, vende un sector de la población del que hablamos recién con Obile, eh, Oliveto, vende dólares y, y, y compra materiales de la construcción, se estoquea. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en las últimas horas? Mira, el, el cliente minorista, te diría, de enero para acá viene bastante retraído. Es decir, el asalariado normal, si en su momento tenía algún, algún dólar guardado, post pandemia ya lo quemó, ya lo cambió, ya hizo lo que tenía que hacer y te diría que no los pudo reponer. Eh, con lo cual, hoy nosotros estamos despachando casi nuestra totalidad de materiales para grandes emprendimientos, para constructoras de obra pública, de obra privada, pero el minorista, el que se hacía la parrilla, la pileta, el segundo piso de la casa, ese te diría que hoy está. Bastante retraída la demanda de ese sector. ¿Y qué te pasó a vos con, con el tema de tus proveedores eh, en estos días? Eh, eh, ¿Hubo algún tipo de cambio de precios? ¿Un, un stand-by esperando a ver cómo se acomoda la situación cambiaria e inflacionaria? Mira, nosotros, te diría de enero a, a la fecha, siempre los últimos días de mes, nos llegan la lista de precios del mes siguiente y vienen rondando entre un 5 y un 8%. Te diría. En promedio de estos meses. En, en, en julio sabemos que va a haber dos listas, es decir, la que llegó normalmente la última semana de junio y alguna que se estará preparando para esta semana, los primeros días de la que viene. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es respetar los acopios ya fijados anteriormente, las compras de la semana pasada y vendiendo en forma minorista a ventas, te diría, no muy importantes. Para copios nuevos o para ventas relevantes, estamos esperando de acá al jueves, viernes, de tener casi todas las listas de precios con los nuevos aumentos y, y bueno, y empezar a poder comprometernos con la cantidad y con la calidad de servicio que solemos dar. Perdón, decís que venían do, dos listas en julio porque ya está viendo eh, que, que viene una segunda ronda de, de remarcaciones con, con todo este tema de las importaciones y, y la ampliación de los dólares libres de la brecha. Creemos que, que va a ser así. Pasó algo parecido en marzo, ¿te verdad cuando a fines de marzo o en abril se disparó el precio del gasoil? También ahí tuvimos dos listas, una que te ajustaron flete y otra que ajustaron algunos, algunos materiales más y creemos que este mes, para hablar con, con fábricas y todo, va a ser algo similar. Algunas quizás van a esperar un, un tiempito más y será una sola con un aumento superior al 10 seguramente o algunas otras vamos a tener la de la última semana de junio y primera semana de, de julio o, o primera quincena, por así decirlo. Claro, claro. Y pasó en octubre del 2020, ¿te acordás cuando el dólar ese se había, el blue se había disparado a, a 195, eh, que a valores de hoy sería un dólar de 420 pesos. Yo decía, ese es el dólar de crisis total, ojo, que son dólares cercanos a, a los dólares de, del 89, la hiperinflación, que es un, fue un dólar a valores de hoy de arriba de 500 pesos. Pero claro, en ese momento también se disparó fuerte la, la, la demanda, ¿no? Eh, los precios de la construcción empezaban a dispararse fuerte, pero la demanda, ahí sí, la, la, la gente hizo sentir la brecha, aquellos que tenían algunos dólares guardados eh, para reactivar las reparaciones o, la, o el estoqueo de material de construcción. Ahora no está pasando, decís. Hoy, hoy el minoreo está, te diría, bastante quieto. Lo que podía hacer ya lo hizo, con lo cual hoy está de alguna manera esperando. Eh, volver a responder eso que hizo en su momento hoy no, no veo demasiado margen, te diría, de, de la clase media para, para salir a, a quemar esos, esos dólares que tiene el colchón para seguir haciendo cosas está todo muy, muy frenado, hay incertidumbre con lo cual me parece que todos, tanto los que abastecemos como los que compran, estamos expectantes de lo que va a pasar Gracias, Pablo. Muy amable. Ahí está Pablo Gaitán. Actualizamos, Candelaria, qué está pasando con el dólar a esta hora. El Blue Max está en 267 pesos, mientras que los dólares que se consiguen a través de la bolsa, el MEP está en 262 pesos y el contado con liquidación en 270. Flor, ¿de qué vamos a hablar después de la tanda? Vamos a hablar un poco de que a los hinchas de River no nos hizo mucha gracia el comentario de la ministra, flamante ministra de Economía, que ayer hizo un chiste en realidad. Pero con los dólares. Con los dólares. Y para está la es preocupante. Está difícil la situación para no conseguir los dólares para River para una compra. Para una compra de, de jugadores, me parece que eso no son. Eh, bienes esenciales. Y Carlos, vos tenés el tema. Hey, ¿para, ¿Para quién vos, no son Maxi? bienes esenciales? Paremos. ¿Para claro. Tenés tema de Solo tenis eh, con Montenero. ¿CGT? Ah. Claro. Sí, ver, no sabe qué hacer la CGT. Por, por un lado, bueno, le preparó el escenario Alberto el último viernes, ¿no? donde ahí conmemoraron la muerte de general Juan Domingo Perón. Pero ahora, ¿qué hace? ¿Va una protesta en medio de toda esta crisis o no va una protesta? Te lo cuento después. De la bueno, y la pregunta que nos hacíamos, si ¿sí, eh, Cristina apoya y de qué manera apoya a Batakis, ahora lo va a contar eh, Pablo Vinocur. Eh, vamos a la tanda. Eh, antes, como siempre, eh, Hotel Alto Verde, un hotel, no es solamente un lugar para dormir, con sus cinco piscinas de aguas termales y su excelente restaurante Gourmet. Hotel Alto Verde, el mejor, cuatro estrellas. De termas de Río Hondo. Eh, hay un lugar para relajarse. Ideal para estos momentos de de, de crisis y de sobresalto. Tanda, ya volvemos. Hay noticias de, de último momento. Hay una condena para Guillermo Moreno de dos años en prisión en suspenso eh, y seis meses de inhabilitación para ejercer par cargos públicos. Es por la causa de amenazas, por el, eh, el caso aquel, te acordás que en una asamblea de papel prensa él dijo cascos o guantes y toda una pelea que en ese momento tenía con el grupo Clarín. Bueno, esto ocurrió en el 2010. La justicia ha decidido esto, seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y dos años de prisión en suspenso. ¿Y, y tuiteó Rodríguez Larreta? Sí, también tuiteó Rodri Horacio Rodríguez Larreta que hizo una declaración pública de que ella efectivamente, ya lo hizo varias veces, pero quizás es la primera vez en el público masivo de que evidentemente va a ser candidato a presidente. Sueño con ser parte de la solución, es el, lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta en estos tweets, que habló sobre la crisis. Eh, sueño con ser parte de la solución que arrastramos desde hace décadas. Esto planteó Horacio Rodríguez Larreta. Así no se gobierna, así no se saca el país adelante, así no se cuida a la gente. Somos una coalición que no improvisa, sino que se prepara. Yo estoy comprometido con la tarea y voy a trabajar siempre con todos los que formamos juntos por el cambio para sacar adelante el país. Esto es lo que planteó Horacio Rodríguez Larreta, que directamente lo blanquea. Ya no, hasta ahora venía haciéndolo, pero siempre... En conversaciones, quizás a veces en off con periodistas, a veces en eh, conferencias de, de algunos lugares del o algunos eh, eventos del Círculo Rojo. Esta vez lo dice directamente por Twitter y plantea quiero ser parte de la solución de los problemas, es decir, va a ser candidato a presidente de la nación. Esto se mete en el medio de todas las internas de juntos por el cambio de las que ya también vamos a hablar, porque hubo una cena reservada entre Carrió y Macri donde también se habló de la unidad y se habló de qué puede llegar a ser Mauricio Macri. Está Sergio Ayuli, que es presidente de la Cámara de Ferreterías, eh, que, y, y Diego Giles, que, que tiene una concesionaria de auto en zona oeste. Eh, bueno, ¿qué está pasando en las ferreterías con, con el tema de, de los proveedores y demás? Eh, eh, ¿Se está moviendo o hay una espera y ver cómo se reacomodan los precios y el abastecimiento? ¿Qué tal, Maxi? Eh, bueno, no, los, los precios están moviendo y muchísimo, pero de todos modos, nosotros seguimos atendiendo al público porque trabajamos con clientes, es decir, las fretas trabajan con el cliente de barrio y no se puede cerrar a la espera de cuatro o cinco días a ver qué pasa. Pero hay una realidad: no tenemos precios, eh, ya más o menos el incremento ha sido de un 15% en promedio. Entramos a la lista de los proveedores, están suspendidas. La mayoría ha suspendido la, las ventas, es comprensible porque no se sabe cómo, cómo pueden actuar también. Pero bueno, la situación está bastante, bastante difícil en nuestro sector en este, en este momento. ¿Ese, ¿Ese impulso adicional a los precios ocurrió a partir de lo del fin de semana o ya desde la semana pasada cuando cerraron las importaciones? Me ocurrió a partir de la semana pasada, de hecho, nosotros. Para todos nuestros socios de, de la Cámara, hicimos eh, un vivo por las redes sociales explicando un poco lo que estaba pasando, que iba a haber falta de productos, no en, el, no en este momento, porque aún todavía los proveedores tienen stock, pero sí veíamos que al cerrar las licencias automáticas, en el próximo mes eso lo íbamos a notar, automáticamente ahí empezaron a aumentar los precios. Ahora, a partir de la renuncia del ministro... Eh, volvieron a subir las listas, más o menos, diríamos que un 10 y un 10, en total un poquito más de un 20. Yo hablaría un promedio de entre un 18 y un 20%, pero ese es más o menos el aumento que tenemos hasta ahora. Quizás después se acomode y ojalá, pero esto nos produce una incertidumbre enorme porque nosotros hoy estamos vendiendo con esos precios que más o menos eh, no, nos comunicaron, pero lo que es cierto, que a nosotros no nos venden, es decir, yo vendo, eh, por así decirlo como modo de ejemplo, un taladro, pero no lo puedo reponer, claro. tengo que esperar. Claro, eh, por ejemplo, esas, esas taladradoras creo que son las que, las que están atrás, eh, que, que, que se ve atrás, atrás suyo, ¿no? Eh, a, mí, sí. a mí me la presta mi viejo, cada vez que, que tengo que hacer, que colgar un cuadro me tengo que ir a buscar con los, con los tarugos y todo eso, eh, pero usted eh, lo vende a un precio... Y, ¿Y hoy tiene precio para, para recomprar y, y, y después seguir para reponer? ¿Tiene, ¿Tiene un precio o no? No, 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 no. Lo que pasa es que yo al cliente que viene todos los días no le puedo decir que no se lo vendo, porque realmente lo necesita. Pero también está claro... Que hay, no lo voy a llamar especulación, que la gente se quiere proteger y deshacerse de los pesos. Entonces, a lo mejor lo había pensado en algún momento en comprar el taladro, si con el ejemplo, y aprovecha ahora antes de que aumente. Eh, precios de referencia te, lo tenemos más o menos. Y te diría que tenemos también un dólar más o menos, porque cada importador nos está comunicando con qué dólar puede trabajar. Así que eh, si me preguntas si lo mañana lo puedo reponer y te digo que no lo sé. Probablemente eh, pierda utilidad o, o, o pierda parte del producto cuando lo tenga que reponer. Pero prefiero seguir, a, seguir teniendo las puertas abiertas del negocio porque lo que más vale para mí es el capital del cliente, el cliente que no se me vaya. Está claro. Eh, y Diego Giles eh, tiene una concesionaria en Zona Oeste. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Eh, Hola, Max. Dos concesionarias. Eh, bueno, eh, ¿cómo está el tema de, de la venta de autos? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en estos días de, de tanta incertidumbre? Mira, en realidad, en estos días, lo que está pasando mucho es que, bueno, no, no se están vendiendo autos porque los agencieros, eh, la verdad, que con el tema del salto que hubo en el dólar eh, la última semana, eh, priorizan tener el, los autos eh, en el local. Eh, hasta que se normalice y estabilice un poco la situación. Eh, esto ya lo hemos vivido hace, hace un, par de, un par de años, cuando fue el salto también brusco del, del dólar, eh, donde salen todos a querer comprar y bueno, no tenemos un precio de referencia. Eh, la moneda eh, tuvo un salto en, en, en una semana de un 30%, donde nosotros, o sea, no podemos reflejar ese aumento en un auto nacional, digamos. Eh, sí, obviamente, en los autos que son de alta gama, que son importados. Que cotizan en dólares, eh, ahí bueno es donde solemos eh, realizar una operación, una venta cuando vienen a cerrar esa operación. Claro, pero esos autos de, a, de alta gama, digamos, de, de muy alta gama, lo, los Audi, los BMW, los Mercedes, todos esos, eh, esos ya estaban en dólar libre, digamos, dólar billete. Claro. Entonces, bueno, ahora claro. subió el dólar, tráeme los billetes, no sé, o, o bueno, o hacemos la conversión a peso, pero al dólar billete, al, a, a ploder, al dólar de la calle. Entonces, ¿no hay, no hay inconveniente cuando la gente viene a señalar. Eh, un auto así de esas características. El tema está cuando eh, se tiene que vender un auto nacional que, que se publica en, en pesos. Eh, bueno, ahí está el tema cuando viene a señalar el eh, auto, qué, qué valor se toma, o sea, qué tiempo hay para, para cancelar el auto. Nosotros solemos trabajar con, con clientes de donde decimos que transfieran y después el auto lo, lo, lo paguen una vez transferido, que eso lleva un tiempo. Ahora tenemos que reprimir ese, ese, esa metodología de trabajo que tenemos. Y decirle al cliente que el auto se puede llegar a señar, pero se fija el valor blue eh, del día de la fecha. Y bueno, al momento de pagar el auto, claro. o sea, se tendría claro. que pagar a la fecha. Pero, pero el problema principal es el todo el resto de, de los autos, que claro, el, el concesionario prefiere tener el auto ahí en el concesionario y esperar, esperar unos días a ver cómo se acomoda, digamos, porque también ver después las terminales a qué valor. ¿Las terminales vienen con aumento de precios todos los meses? Eh, ¿De cuánto? 4%, más o menos. Y de 4 al 6%. 4 a 6% todos los meses. Ahora, claro, quieren Por ver, si, quieren ver si, si este mes eh, vienen dos listados. Exactamente. Y aparte que no están entregando todos 0 kilómetros, entonces el usado eh, bueno está sobrevaluado. Quizás un usado 2020-2021 tiene un valor mayor de un 0 kilómetro. Claro. Eh, entonces, ¿cuántos pasan estás con el dólar que pega el salto? Sale directamente a querer comprar el eh, autos inmediatamente. Claro, ¿no? es la cosa más increíble que yo siempre sí. cuento cuando hablo en las charlas económicas. La Argentina es el único país del mundo donde el auto usado es un refugio de valor. Donde, Exactamente. Donde la gente sí. busca cualquier cosa para refugiar, si no son dólares, son ladrillos, son bienes durables. Sí. Y bueno, dentro de lo bienes durables está el auto usado, digamos, que en cualquier parte del mundo se deprecia rápidamente cuando sale de la concesionaria. Acá eh, ah. lo compras y lo podés vender más caro a los seis meses. Claro, me pasa cuando tomo permutas, que los clientes vuelven, que le venden el auto a un precio determinado y se lo tomo a los seis meses con un 40% de aumento. Igual, y, te das cuenta que y bueno, es el dólar. estás refugiándose sí. en el auto usado. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Así, qué sé yo... Claro. En... Eh, en algún país, eh, qué sé yo, Venezuela, no sé, un país no capitalista, digamos, pero un, no pasa en ninguna parte del mundo. Eh, Diego, gracias, es eh, muy amable. Diego Giles y, y Sergio eh, Anguli, muchas gracias, es eh, muy amable a los dos. Eh, vamos volando a la tanda. Cuando volvemos actualizamos cómo está toda la situación eh, política y bueno, qué está pasando en la City. Tanda y ya volvemos. Bueno eh, atención, ¿qué está pasando? Está Marcelo Padovani en la City Porteña, donde han florecido, como ocurre en estas situaciones, los arbolitos. Mira, ahí está. También hace mucho no veía Florida. Hola, Maxi. Hace tiempo que no voy por ahí. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Cómo está, Mirá, cómo está Florida? A pesar de no ser. Bueno, a pesar de no ser primavera, como ven, señalás, han florecido los arbolitos. Mira, nos caminamos desde. A ver, diagonal. Diagonal Norte y Florida, prácticamente hasta Córdoba. Está lleno de arbolitos, Maxi, lleno, comprando, vendiendo. Te digo, la cotización a esta hora, pues estamos a poco del cierre del mercado, ¿no? A las 3 cierra la cotización. 14.48. A ver, está entre 2.45. O sea, si venís a vender te dan entre 2.40 y 2.45. Y si venís a comprar, te cobran entre 255 y 260 pesos cada dólar. ¿Eh? Ese es el precio arbolito, digamos, ¿eh? a esta hora aquí en, en la calle Florida. Es decir, que si vas a comprar está entre 255 y 260. Si sí, 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 vos vas sí, a comprar dólares correcto. ahí en... Eh, y, sí, y, 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 venís a comprar 100 dólares sí. y son 25.500 o 26.000, de ¿Sí? acuerdo al arbolito que eh, enganches. En la zona. Claro. ¿Y, y, y los arbolitos hay, hay mucho extranjero, eh, tonada extranjera o, o, o todos de acá, digamos? Escucho de todo, ¿eh? Sí, tonada extranjera también, Maxi. Sí, 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 sí y también. Hay, ¿Y hay, hay, mucho, ¿Eh? hay turista sí. también? Mucho turista. Veo, veo que se, se reactivó un poco Hasta Florida, un hay que, mucha gente. que obviamente sí, con la sí, pandemia sí, sí. estaba totalmente muerta eh, y han cerrado muchos locales ahí, ¿no? Algunos locales, mirá. Eso es lo que te iba a mostrar. Algunos locales, Maxi, todavía permanecen. Sí, Mirá, sí, estos fue son locales. Una bomba enorme. Estamos a una cuadra de. para que ustedes se, se ubiquen, de eh, Florida y Corrientes. ¿Eh? Allí hay una gran casa deportiva. De bueno, esa permaneció. Había una casa de hamburguesas, ¿te acordás, Maxi? Ahí en la esquina. Sí, sí, sí. Ahora hay una librería. Pero cerró la casa de hamburguesas. Está, está la librería, la librería muy grande. Y eh, bueno, los locales, algunos todavía permanecen aquí eh, cerrados, por, evidentemente por el impacto de la pandemia. Pero claro, la gente es mucha la que ya eh, recorre Florida otra vez. Y felizmente para los comerciantes que todavía pudieron mantener sus locales abiertos. A ver, han desaparecido mágicamente los arbolitos. Pero yo hay... te juro que había arbolitos acá hasta hace dos minutos. Mar Marcelo, Marcelo, sí. y hay, hay turistas también, eh, bastante turistas tonada brasileño, no sé. Eh, eh, extranjeros que. ¿Tora brasileña? Sí. Que sí, vienen obviamente correcto. a. Y además está la hinchada del Corinthians. A comprar cualquier que cosa. viene a ver a Boca y han pasado <laughs> varios hinchas del Corinthians. Claro. Este, aquí para, para. Bueno, para conocer la ciudad y para ver si podían comprar algo también, ¿no? Eh, mira, acá por ejemplo hay gente en las dirieras viendo productos electrónicos. Hoy a la mañana escuchaba a unos eh, turistas chilenos que hablaban con Fabián Rubino decían que los electrónicos están más caros aquí en Buenos Aires todavía, e incluso con el dólar a este nivel. El tema de los turistas, Maxi, es que eh, en general es difícil que cambien acá en la calle. ¿Por qué? Porque directamente cambian en el hotel, ¿no? El hotel van al hotel... Al... Bueno, sí. Ya... Ah, mira, acá tengo una casa de cambios. Lo que pasa es que acá está el dólar oficial. Acá no nos vamos a dar cuenta. No, bueno. Prácticamente, no, claro, mira. No, no, no. no, 100, no, no. Ahí no no, claro, no, no le van a vender a nadie. Eh. Por lo menos en la, por la puerta de adelante no le van a vender a nadie. Digamos, no. Siempre bueno, hay no, algún no, distraído. Hay, no, no hay dólar minorista. No hay dólar minorista en la Argentina. no Está el dólar este el dólar ahorro, que es 218 pesos, pero eso lo puedes comprar solo por por home No, no, pueden vender. ¿Cómo? No, pueden vender los extranjeros. Que alguien vaya a vender a 130 pesos el dólar, bueno, sí. nada, no, tiene que ser alguien que... Que, que, que no sabe que muy existe millonario. el mercado paralelo. ¿Qué puede ser? Que sabe que no, exi que no, no, sabe que no existe. No, pero el ya en Ezeiza, paralelo. en Ezeiza ya se entiende enseguida. <laughs> el primero que está en primero en seisa por ahí pasa, pero después ya caminó dos, subió al taxi y demás, ya se dio cuenta. Claro, Un claro. par de argentinos que lo abrochen, ya después no, sí. no lo abrochan más. Digamos, la gente en todo el mundo tiene cierta racionalidad. Eh, Marcelo, gracias, eh, muy amable. Abrazo, Maxi, gracias. Ahí está, Marcelo Padovani. Bueno, eh, a ver, Flor. Que, que estás eh, con un color muy especial ah. <laughs> mándale mándale un saludo a tu abuela vale mando un beso a mi abuela que está <laughs> mirando vamos a hacer River Monumental resulta que el hincha de River no está muy contento con la reacción de ayer de la ministra de economía que pues, Batakis es muy hincha de Boca pero muy quiere decir de gastadas, de potrero, mucha de Boca. Y va a la palo. cancha, todo. Va a la cancha, todo, incluso sueña con ser presidenta de Boca. Y ayer le preguntaron si iba a habilitar a River a comprar al colombiano Miguel Ángel Borja y ella dijo, por supuesto que no, todo para Boca. Tiene que ver con que. En realidad, River vendió por más de 21 millones de euros a Julián Álvarez. Tuvo que hacer toda una transacción para tener ese dinero en pesos al oficial, para recibir esos dólares. Y en el caso de Borja, es 6 millones y medio de dólares y el central al principio no lo autorizaba. En realidad, no eran 6 y medio porque lo que tiene que. Un primer pago nada más tenía que autorizar y no lo autorizaba. Pero también hay que decir que después de que la ministra dijo esto, parece que se destrabó. Y... ¿Pese de qué equipo es? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? No hablando, sabes que hablando Colombia. de esto, no, estas no, son las no, cosas no, increíbles de la, brecha, no sé. de la brecha cambiaria, ¿no? Pero bueno, dice, bueno, está bien, yo, yo no sabía, no sé cómo es la operatoria de, de exportación e importación de, de jugadores, no sabía que... Es un bien suntuario. Que, que estaban vendiendo y que entraban por el tipo de cambio oficial, <laughs> esos dólares que entraban por el tipo de cambio oficial, no, no, no sabía. Pero bueno, si es así, si exportó por el tipo de cambio oficial, es lógico que le paguen por el, por el importador, pero ahora es medio ridículo, a veces decimos, ¿no? que si usan dólares al tipo de cambio oficial de 126 pesos, que ya no existe ni siquiera para comprar insumos básicos, eh, para actividades que uno dice, bueno, no son Ahora, esenciales. Tan ridículo como que los que exportan también tengan que liquidar. Sí a ese dólar que realmente no es Bueno, por eso, por eso, Digamos. si River está vendiendo a ese dólar también es claro. lógico compre, que pueda acceder para comprar. Pero bueno, esto es todo un tema, y la ministra ha dicho que van a ver cómo hace una programación de las reservas. Yo insisto, con eso no alcanza para poder sobrevivirse en una crisis en la Argentina, Tiene que reconstituir integralmente la confianza. Carlos, un dato. Bien, reunión de la CGT en la Mesa chica, esto fue ayer, recordemos te decía hace un rato, el viernes le prepararon un poco el escenario Alberto Fernández, para lo que fue la conmemoración de la muerte del general Juan Domingo Perón, está en una encrucijada la CGT, porque por un lado quiere aportar a la gobernabilidad, pero por otro lado tiene que mostrar en algún momento eh, que, que la cosa no está andando bien. Entonces están pensando en una movilización, están pensando por un lado en una protesta pero también en cuidarlo, fíjate qué paradójico, ¿no? Como gran parte de los temas en Argentina, al actual ministro Claudio Moroni, que es un hombre Alberto Fernández, que está apuntado también por el Kirchnerismo, pero que tiene buena sintonía con la CGT. Así que en la encrucijada entonces respecto a cómo pararse ante esta crisis política un movimiento de trabajadores que históricamente e incluso actualmente tiene mucho que ver con todo el movimiento peronista, ¿no? Me escribe Javier Timmerman, que es un hombre que está en el mercado no, financiero. ¿Eso no, Javier? Sí, nada, no, pero. Estaba ayer en la Asunción de la Ministra. Eran parte de las cosas ridículas que se sí. contaron el fin de semana, no por Timmerman, sino porque sí. iban y venían con cualquier nombre. Eh, dice que aparecieron los compradores sub-20 de los bonos eh, en dólares argentinos, que están cotizando a menos de 20 dólares cada 100 eh, sí. nominales. Esto significa que vos pones 20 dólares y si esperás al vencimiento y no hay default, te pagan 100 dólares. Por, por cada uno de los bonos, más todos los cupones de interés que tienen que pagar de acá hasta el 2030 o el 2035. Es decir, si crees que no va a haber default de la Argentina, es un negocio redondo, pero por eso están en 20 dólares cada 100. Claro. Porque todo el mundo cree que va a haber eh, default de la Argentina, pero dice que aparecieron los agresivamente compradores sub-20 y cuando cayó abajo de 20 dólares empezaron a compradores. Y la interpretación que hace es, salvo el bochorno del fin de semana, hoy estás mejor que con Guzmán. Lograste que hablen eh, Cristina y Alberto Fernández. A Guzmán lo odiaban todos y a Batakis la van a bancar. Eh, no lo van a sabotear los K en energía. Y hay gente del mercado que conoce a Batakis cuando se juntaba con inversores en la provincia de Buenos Aires. Es una visión, si se quiere, optimista. optimista del mercado de por qué están comprando a precio de remate. Están a precio de remate total y hay que ver eh, en los próximos días, yo insisto, de que no se te espiralice la crisis porque o diste la movida equivocada o el gesto equivocado, o se te desarmó mínimamente el consenso político detrás de la ministra. Eh, que eso es lo que estamos viendo muy atentamente. ¿Qué pasa también entre Alberto Fernández y Cristina detrás de, de las medidas que tiene que tomar Batakis en los próximos días? Bueno, Una le, última. Le sí. dieron justamente su apoyo. La Liga de los Gobernadores, 10 gobernadores de todas las provincias del norte, se reunieron hoy en Formosa. Allí estuvieron el jefe de gabinete Juan Mansur, estuvo también el ministro Daniel Scioli, estuvo el ministro eh, Guado de Pedro. Y eh, lo que dijeron los gobernadores de Formosa, que fue el anfitrión, Chaco, Salta y todo el norte grande, además de debatir problemáticas y de debatir entre otras cosas el tema del gasoil, si bien eso no está detallado en el comunicado, lo trataron. Le dieron su respaldo a la ministra. Le dieron como una carta blanca y eh, un voto de confianza para ver cómo le va a Silvina Bataques. Y esto es lo que se tradujo tanto en un comunicado que emitieron después de la reunión como lo que pudimos ir recolectando. ¿Confían en, que, en ella, sobre todo, por su capacidad técnica y por esto que vos decís? Se supone que va a tener apoyo de Cristina y de Alberto. Te contaba antes de una cena que hubo a solas entre Mauricio Macri y Elisa Carrió. una cena en la casa de Macri, en la casa de Acasuso. Una cena que venía postergada por una serie de viajes que tuvieron ambos, finalmente Carrió lo llamó por teléfono y decidieron juntarse. ¿Te acordás que se hablaba mucho de que las cosas no estaban demasiado bien entre ellos? Y justamente en parte también trascendió esta cena para poder un poco decir que entre ellos en lo personal está todo bien más allá de alguna diferencia política. ¿De qué hablaron? De la preocupación por el rumbo del gobierno y por la crisis que vive el país piensan que todavía no pasó lo peor, que lo peor está todavía por venir, y hablaron de la unidad de Juntos por el Cambio. Parecería ser que quedaron atrás esas peleas que había en torno a si se tenía que incorporar mi ley o no se tenía que incorporar. Bueno, parece que eso ya quedó aplacado. Juntos por el Cambio, según dicen en el entorno de ambos, está más fuerte que nunca, está bien y está preparándose para el futuro, más allá de que existen obviamente ambiciones personales de, distintos, eh, de distintas personas que quieren ser presidente. ¿Qué va a hacer Mauricio Macri? Bueno, de eso no se habló, pero sí hay una pista. Hoy Macri se inclina más por no ser candidato que por ser candidato. Bien, nos estamos retirando. La actualización de, de los dólares, el dólar blue en 267 pesos, el dólar de las empresas, el contado con liquidación, en 272 pesos. Eh, insisto, estás en un escalón más arriba de la semana pasada cuando ya habías pegado un escalón por toda la restricción de las importaciones. Hace 20 días, un mes, estamos con dólares 30% más baratos. Y 30% en tan poco tiempo, ojo que se traslada a los precios de la economía y la, es la expectativa que hay por delante, que la cosa va a estar peor. Eso es lo que tiene que cambiar la nueva ministra de Economía. Ya están llegando Mariana Contartesi y Robertito Funes, gracias a la gente de Varonil, eh, que me viste ahí en Corrientes 238. Eh, que, que seguramente, en esta época, están haciendo descuentos especiales. Nada de, nada de remarcaciones. Bueno, yo siento como que ahí, te pones sí. el color de la corbata que es que me acerco yo. Pero estás bien estás bien. Hoy, hoy estoy un poquito más, estás más fit ¿Estás haciendo un entrenamiento? No, no, no. Cuidado. trato de pegarle a la pelotita, pero sí. ah, va, demasiado, ah, va demasiado rápido la ¿Dónde pelotita. ¿Dónde jugás ¿no? al tenis? ¿Así te voy a...? a... En el chasqui, en Pacheco. A un día, si querés, eh, podés sí, venir Bueno, a, es que a, a, ¿De qué hinchada me pongo? <laughs> no, en serio. ¿No ¿Le pegaste la pelotita? No, ¿No? hago otras. No, bueno, está bien. ¿Vos sí, es que hace ¿cómo no. ¿Sabes qué hago con la pelotita? No, hago, la... no, hago yoga, nene, yoga. ¿No ah, ah, te lo hacer yoga? No, no, yo. ¿Pelota sé, pero grandota, no. pelota chiquitita para los pies? Me gustan las cosas un poquito más. Eh, más, a que, movidas. más Ah, sí, sí. Vas sí. a necesitar el yoga. Sí, después. un poquito más. Vivís en la Argentina, ¿no? <laughs> te recomiendo yoga. <risa> <risa> Se quedan con Roberto y Mariana. Chau.